Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden, este fanfic no me pertenece por lo que no le puedo realizar modificaciones, pero aún más importante, el autor de este fanfic es Zoe de Snoze Button. El link de su página estará en la descripción. Igualmente importante, si ya viste o no te interesa el fanfic, no hagas spam de canales o videos, ni spoilers, respeta a los demás que quieren verlo y por ende mi esfuerzo y trabajo por traérselo a ellos. Sin más dilación, comenzamos. Thank you.
Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Si el viento no era violento antes, se convirtió en un vendaval cuando Naruto salió disparado del vehículo. El rey se dio la vuelta y enfrentó su vientre con el suelo, extendiendo los brazos abiertos y sus ojos controlando su caída. Muy por encima de él, los 14 vehículos de recuperación que zumbaban en silencio zumbaban y esperaban, antes de... La gente del país de Hot Butter miró hacia arriba mientras el cielo se oscurecía y el viento se volvía frenético, boqueando y jadeando con absoluto horror mientras el cielo se oscurecía lentamente con pequeños puntos rojos que salían de los 14 puntos rojos más grandes, todos dirigidos por un ojo rojo anillado. Hombre con un abrigo negro. Su cielo pronto cambió de un azul tranquilo a un peligroso rojo y negro. La sonrisa de Naruto se ensanchó horriblemente y sus ojos se agrandaron, palpitando con mando mientras medía qué tan lejos estaban sus fuerzas de él. Asintió cuando su inventor de rango platino ordenó a los rangos de bronce que redujeran la velocidad y le dieran espacio a su rey a través de la onda de radio del reino. Naruto metió su cuerpo y se volteó hacia adelante, su cuerpo estalló constantemente en un fuego naranja dorado. Los bigotes del rey se engrosaron y 9 colas doradas brotaron de su coxis, finalmente 2 triángulos dorados anaranjados hinchados 2 pulgadas por encima de su cabeza, simbolizando las colas de zorro. El rojo en sus ojos Rinnegan se hizo más pronunciado cuando invocó su chakra Kyuubi. Quería probar algo. Un Rinnegan ordinario mejoró las capacidades mentales del poseedor, lo que les permitió retener información en sus cabezas, desde jutsu hasta conocimiento escrito, incluso después de haberles sacado los ojos. Esto no significaba que pudieran copiar jutsu como el Sharingan y no incluía simplemente usar el camino Preta para absorber la información a través del chakra del remitente o incluso usar el camino Naraka para absorber información a través del alma de la víctima, sino que el poseedor del Rinnegan fue capaz de pensar en formas de replicar el jutsu si lo intentaba activamente con una alta tasa de éxito. Naruto había mutado, amplificado el Rinnegan, y ayudó a gobernar su vasto reino. Esa no era la medida en que el rey podía usar su Rinnegan. El cuerpo del adolescente explotó con fuego que comenzó a girar en un vórtice mortal a su alrededor. El suelo se acercaba rápidamente y los shinobi del país se preparaban para atacar con kunai, senbon, flechas y cadenas, pero el rey cruzó los antebrazos y hubo un ruido sordo en el suelo, arrojando shinobi. Hubo un grito aterrorizado que salió de los ninjas en el suelo cuando un pie enorme descendió del cielo y los aplastó, un segundo pie se unió, pateando el palacio daimyos del suelo y 9 colas de fuego se unieron y aplastaron el construyendo en pedazos, matando al daimyo y su familia. La colosal bestia de 9 colas manifestada físicamente, rugió hacia el cielo y agitó su cola. Naruto se paró en su cabeza y le ordenó que se moviera, luego sus ojos brillaron nuevamente y la armadura negra maldijo gradualmente la armadura de obsidiana, se deslizó por los brazos de la bestia y cubrió su torso, luego sus piernas y pies. El fuego rojo floreció sobre el cuerpo de la bestia mientras golpeaba con su brazo a través de un gran grupo de shinobi frenéticos, una camisa roja se encendió sobre su cuerpo y pronto siguió pantalones negros con botas de obsidiana negra rematando. El fuego tóxico crujió en la espalda de los chakras del Kyuubi y un abrigo negro se encendió a la vista, moviéndose con las colas para causar aún más destrucción. La gran bestia, completamente controlada por Naruto, abrió sus gigantescas fauces y tronó hacia el cielo. ¡Roar! Gruñó y continuó su alboroto sin parar mientras los reyes ninjas caían en la frontera del país y erigían una barrera para evitar que más personas salieran corriendo, mientras varios escuadrones se enviaban para encargarse de los que ya habían huido. Los soldados observaron a su rey con total admiración y asombro mientras su bestia con cola pisoteaba con la misma ropa que llevaba puesta, causando estragos y causando una muerte dolorosa a aquellos a los que miraba. Para un rango de bronce poder decir que él o ella había visto a su rey en la batalla y podía afirmar que lucharon junto a él. El infierno que ardía en sus corazones aumentó. Los inventores no eran exactamente impopulares en el reino, y un inventor de rango de bronce no era tan popular en absoluto, pero podían ver que su división obtendría más solicitantes después de la invasión porque su rey los había honrado con su presencia. Invocar la capa de Kyuubi no fue extraño para el adolescente, a pesar de que era la primera vez que lo hacía desde que su Rinnegan le había otorgado el dominio completo sobre todas las formas de chakra, incluido, entre otros, el chakra de la bestia, pero estaba incorporando el chakra Uchiha que había absorbido de Itachi y Obito, que ya habían muerto hacía mucho tiempo, y lo usó para formar lo que Obito había llamado Susanoo. Aunque en ese momento era más como mitad Kitsune, mitad Susanoo.
Una espada púrpura brillante apareció en la mano derecha de la bestia y la derribó en una fuente termal, absorbiéndola en la hoja y sellándola con una pequeña explosión. Cortó, asegurándose de evitar los puntos principales de los que provenía el gas natural, antes de que la bestia cayera de rodillas frente a un grupo de ninjas de agua caliente que huían. Naruto saltó de la cabeza del Kyuubi y se dejó caer frente al ninjas. Naruto inclinó la cabeza y corrió hacia ellos, agarrando un tanto desechado del suelo mientras pasaba junto a un cadáver en llamas. Los ninjas lo vieron venir y los últimos pedazos de su coraje parecieron aparecer, haciéndoles darse cuenta de que era una sola persona contra más de 30 de ellos, todos los cuales eran Chunin y Hounin. Cargaron contra él, blandiendo sus armas y sus puños con rabia. Los reyes sonrieron con una pequeña sonrisa y él cortó a la primera persona, derrapando hasta detenerse y lanzando una patada directa al torso de otro shinobi, arrojándolo a tres ninjas más. Saltó hábilmente hacia atrás, clavando su arma humeante en la cabeza de una kunoichi y cayendo detrás de ella, clavando su rodilla en su espalda y lanzándola contra sus camaradas. Naruto giró su espada en su mano y miró a los cautelosos ninjas que lo rodeaban, tarareando por lo bajo mientras su cabello salvaje le tapaba parcialmente los ojos. Sacudió la cabeza en silencio y apretó el arma en sus manos con fuerza, cruzándola detrás de él en reversa y doblando las rodillas en una postura lista. Era similar a la postura que le había enseñado a Satoshi, su jefe de rescate y apoyo, a usar con su bastón de proa. La sonrisa del rey se ensanchó y sus ojos oscuros se entrecerraron lentamente. El fuego y las pequeñas explosiones que estallaron y estallaron a su alrededor rodaron lentamente hasta detenerse, las pilas de humo que se elevaban hacia el cielo gorjearon cuando los ojos de Naruto tocaron el camino exterior, lo que le permitió ver más rápido que cualquier otro ser humano. Podía ver el polvo en el aire congelarse en su lugar cuando finalmente se asentó. Incluso las nueve colas aún manifestadas se detuvieron. Los ojos de Naruto brillaron a su alrededor, atrapando a los 25 ninjas que lo rodeaban, antes de detenerse en el hombre que tenía delante. El suelo crujió bajo sus pies cuando se disparó hacia adelante, clavando su rodilla en la cara del hombre, se dio la vuelta en el aire y estrelló sus pies contra el pecho del hombre muerto, arrojándolo a la persona en el lado opuesto del círculo. Cortó su espada hacia abajo, cortando el hombro del hombre hasta el corazón, el pequeño órgano se desgarró de su pecho y golpeó a una kunoichi en la cara. Naruto luego sostuvo la katana en un agarre inverso frente a él, agarró su codo con el antebrazo derecho con la otra mano y volvió a doblar las rodillas. El rey Rinnegan brilló alrededor en una rápida oleada de fuego. El mundo comenzó a moverse de nuevo y el rey se detuvo en el mismo centro. Hizo los movimientos de envainar su espada en su cadera y los ninjas de Haubater escupieron sangre de sus bocas, se derrumbaron sobre sus rodillas y cayeron boca abajo con cortes delgados en sus cuellos y en sus corazones. Naruto posó la hoja en su hombro derecho, se tocó la oreja y dijo: «Conéctame con el jefe de división Nirvana». «Reparándolo, señor». El soldado tartamudeó y rápidamente conectó al rey con su jefe de división. «Nirvana aquí, mi señor». Limpia este lugar y comienza a bombear lo antes posible. Transporta tantos camiones cisterna de gas natural de regreso al reino hasta que el suelo esté seco y no pueda dar más. Entendido, señor, comenzaré de inmediato. La chica de 19 años dijo mientras señalaba a 10 escuadrones de rangos de bronce para que la siguieran al interior del país, despegando del suelo con ventiladores de propulsión construidos por ellos mismos que zumbaban bajo sus botas y convergiendo en los puntos principales desde donde se bombeaba el gas natural. La mujer ordenó que más soldados fueran a los otros 5 lugares y comenzaran a construir su motor de sifón que arrastraría el gas del suelo a los tanques. Lo último que hizo fue solicitar un vehículo container retrieval, un vehículo que fue construido específicamente para transportar líquidos explosivos. El gas se refinaría una y otra vez y se conectaría a la línea de gas del reino, que se conectaba a las casas. Algunas de las casas ahora usaban energía solar, y más personas también se estaban cambiando a ella, por lo que el rey no necesitaba usar el gas para alimentar sus generadores individuales, ya que no había un generador individual, energía solar. Cuando sus inventores y sus agentes de inteligencia encontraran un recurso más eficiente para cocinar y otras cosas, entonces el gas se convertiría en otro material. De regreso con Naruto, el rey tiró la katana y comenzó a caminar sobre los cadáveres que lo rodeaban. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo y apartó de una patada un cadáver humeante que le bloqueaba el paso. Entró en un grupo de filas de bronce y los soldados obedientemente se arrodillaron sobre sus rodillas derechas, inclinaron la cabeza y se llevaron las manos al corazón. A gusto.
Naruto dijo y se pusieron de pie. Miró sus rostros emocionados y no pudo evitar devolverle la sonrisa. Siguió caminando hasta que cruzó la frontera, donde los soldados de bronce acababan de acabar con algunos rezagados. Mostraron su respeto cayendo de rodillas nuevamente y el rey les hizo señas para que se levantaran. Examinó su trabajo, riéndose un poco mientras se apresuraban a limpiar el desorden de los cadáveres. ¿Hay algún herido? Ninguno, señor. Solo estamos derribando las aguas termales y saqueando el dinero. Un rango de bronce al azar dijo con un saludo. El soldado, a pesar de que no había un rango de plata u oro para tomar el mando directo como capitán de escuadrón, fue designado para liderar su escuadrón de 5 inventores. Naruto asintió y los pasó. Que te diviertas. El rey se tomó su tiempo para caminar hasta las aguas termales en el otro extremo del pueblo, cerca de la entrada norte al país. El lugar estaba destrozado con el techo hundido y las paredes carbonizadas por el fuego. Lo que le recordó, cuando se dio la vuelta, miró al Kyuubi arrodillado en la distancia y la bestia farfulló, desapareciendo en una leve ráfaga de fuego. Naruto asintió en silencio con la cabeza y empujó sus manos blindadas más profundamente en los bolsillos de su abrigo, sus ojos brillaron brevemente y la puerta rota de madera hacia las aguas termales se abrió, permitiéndole entrar. Cerró la puerta detrás de él y caminó más allá del área vacía de la recepcionista, apreciando distraídamente la decoración, o lo que quedaba de ella, de las aguas termales. Naruto caminó hacia el escritorio de la recepcionista y miró por encima del borde, frunciendo los labios cuando no encontró a nadie. Solo una caída chorreando sangre y un cadáver sin cabeza. Él tarareó y entrecerró los ojos. Podría haber jurado, murmuró. Se encogió de hombros y un grueso libro voló hacia su mano expectante. Examinó la lista de fuentes termales privadas y lentamente pasó sus dedos blindados negros por la lista de las que habían sido reservadas. El lugar estaba desprovisto de vida, con sangre salpicada en el respaldo de la silla de la recepcionista donde yacía el cuerpo. Tocó el último manantial privado y memorizó el número, antes de tirar el libro y comenzar su caminata constante hasta el final del edificio hasta el único manantial privado sin reservar. Pronto llegó a la habitación y la cerradura de la puerta explotó hacia adentro con una orden mental, empujó el dedo del pie izquierdo hacia adelante para abrir la puerta y la cerró detrás de él con una ligera patada hacia atrás, con las manos todavía a salvo en los bolsillos. Miró a su alrededor, al manantial parcialmente prístino, con agua tibia, limpia y con gas burbujeando en el manantial embaldosado y un perchero donde se pueden colgar las toallas a su derecha inmediata, al lado de la puerta. La luz brillaba suavemente y estaba aislada de las salpicaduras de agua y las paredes estaban revestidas de azulejo azul bebé y púrpura suave para crear una atmósfera relajante. Naruto asintió mientras miraba a su alrededor, sin encontrar ningún cadáver o sangre, solo una pared agrietada y una esquina del techo oscurecida por el hollín. Había elegido una habitación que muy probablemente no tenía un cadáver allí. Sacó la mano derecha del bolsillo y se golpeó el auricular. Conéctame con Naruko. Remendándolo, mi señor. Hubo un breve zumbido de estática cuando Naruto se conectó con su hermana. Yo, hermano, quiero decir, mi señor, Naruto. Naruto sintió que ella estaba saludando y suspiró. ¿Cómo está, Chill? Trató de alejarse del tema de que su hermana se sometía a su voluntad. La niña, en el país frígido, Eden Chill, olfateó detrás de su máscara blanca y se sentó en la parte superior del edificio principal de comunicaciones de la aldea oculta, mirando hacia la aldea oculta blanca y cubierta de nieve con un triste suspiro. Aburrido como el infierno. ¿Por qué me dejaste venir aquí? Tú eres el que quería ser soldado. Los nuevos soldados, independientemente de sus rangos, reciben misiones lentas antes de recibir mejores misiones. Naruto se rió cuando su hermana gimió lastimosamente. Intenta divertirte allí, hermana. Bueno, no puedo divertirme aquí porque todos nos tienen mucho miedo. Cruzó las piernas y asintió con la cabeza cuando un soldado plateado se dejó caer a su lado y saltó, con el viento soplando desde sus pies guiándolo a otro edificio. No quieren tener nada que ver con nosotros. Ella resopló y se cruzó de brazos con amargura. ¿Por qué no podemos simplemente matar a todos y pasar al siguiente pueblo? Porque quiero mantener mi palabra. Además, después de que todo esto termine y mi padre muera, todavía queda un torneo de lucha global. Cuantas más naciones tengamos peleando, más entretenido será. Sonrió divertido y se dio la vuelta, caminando hacia atrás sobre el agua caliente y balanceándose sobre ella. ¿Qué tal esto? Cualquier nación perdedora sería exterminada y tú, querida hermana, supervisarías dicho exterminio. ¿Eso te hace feliz?
La chica se animó y su sonrisa brilló debajo de su máscara. Muy feliz. Gracias, hermano, quiero decir, mi señor Naruto. Realmente necesito acostumbrarme a decirlo. Por favor, no lo digas. Naruto suplicó y esperó pacientemente a que la chica respondiera. Hubo un suspiro melancólico en su extremo y se ató la cintura, las colas de caballo rojas de forma más segura, saludando a un médico de rango plateado que pasó junto a ella y se dejó caer al suelo, volando directamente a otra torre de comunicaciones. Bien. Sus brillantes ojos púrpuras se reflejaron en los agujeros para los ojos de su máscara y siguió a un shinobi de Chill mientras él subía por el edificio hacia ella. La gente del pueblo se escondía en sus casas, por lo que las calles estaban vacías. El ninja pasó junto a ella y ella lo ignoró cuando entró al edificio. Su armadura plateada, como todas las demás armaduras de cuerpo completo fabricadas en el reino, era indestructible y su piel también era indestructible, al igual que sus huesos. Si la atacaba por la espalda, él estaría en desventaja. Además, si el hombre era demasiado entusiasta e intentaba atacar a sus camaradas ninja cazadores en el edificio, sería tratado sumariamente. Descartó al hombre de su mente y continuó hablando con su hermano. Dime otra vez por qué quieres a Minato Jr. en el reino. Es el hijo de su padre y también lo odia tanto como nosotros, por lo que pudo deducir la investigación de Sasori. Lo malo es, que se parece tanto a su padre. Apretó los puños a los costados y apretó la mandíbula. Naruko hizo lo mismo hasta el final en Chill. No quiero a ese niño cerca de mí. Luego hubo un pequeño bulto debajo de ella, como si el edificio hubiera tosido, pero lo ignoró. Quiero decir lo mismo, pero no puedo. Sus sentidos se encendieron y el rey se giró lentamente sobre el cálido y burbujeante manantial, encontrándose con un par de pequeños ojos amarillos que estaban en un ligero bulto en la pared de azulejos. Tengo que ir. Naruko sintió un golpecito en el hombro y miró hacia arriba, frunciendo el ceño cuando sus ojos chocaron contra los ojos azul cielo de la cazadora de cabezas, Mora. Sacudió su pulgar izquierdo sobre su hombro y ella miró detrás de él, ladeando la cabeza hacia un lado en cuestión, cuando vio al mismo shinobi de Chill de rodillas y atado con un apretado cable ninja. Su chaleco antibalas estaba abierto en el medio para mostrar filas y filas de etiquetas explosivas muertas. Un chaleco suicida en un terrorista suicida, y el pelirrojo de rango plateado le había permitido pasarla. Mierda, maldita sea. Maldijo, sin saberlo, en su auricular. Naruto arrugó la frente con preocupación y la chica se puso de pie rápidamente, diciendo: hablaré contigo más tarde. Naruko, fuera. La línea se cortó y Naruto volvió a colocar sus manos en los bolsillos de su abrigo, mirando el par de ojos con una ceja levantada. Entonces finalmente hizo clic en su mente. Ah, tú debes ser Zetsu. Dijo el rey con un chasquido de sus dedos, regresando la mano a su bolsillo nuevamente. He escuchado mucho de ti. El hombre planta permaneció en silencio por unos momentos antes de deslizarse completamente fuera de la pared, de pie sobre el agua también con su capa de Akatsuki. Naruto le echó un rápido vistazo, notando como la mitad de su cara era blanca y la otra negra, con una gran trampa para moscas de Venus cubriendo su cabeza. Eres el rey del reino de Zukai. Naruto se encogió de hombros con una sonrisa sesgada. Aparentemente lo soy. El hombre planta comenzó a caminar alrededor de Naruto y el rey se quedó en su lugar. Es difícil no ofenderse cuando te miro, rey Naruto. Su voz pasó de alegre y juguetona a profunda y demoníaca. Naruto giró el cuello para mirar a Zetsu, su Rinnegan negro con anillos rojos seguía cuidadosamente a la criatura. ¿Y por qué es eso? Zetsu se detuvo ante Naruto una vez más y continuó. Para alguien tan joven, tener un poder lo suficientemente grande como para doblar los cielos y destruir la tierra, la cabeza de Zetsu se inclinó lentamente hacia la izquierda y sus ojos amarillos se entrecerraron. Comandar un ejército que saltaría a las fauces de la muerte si te complace, ejercer respeto e infundir miedo en los corazones de los humanos y no humanos más endurecidos por la batalla. Naruto se encogió de hombros de nuevo. Soy lo que me empujaron a ser. Zetsu se burló y asintió. Supongo que tienes razón. Si tu padre no te hubiera echado a ti y a tu hermana, si tu hermana no hubiera sido asesinada, Zetsu separó los brazos, enfatizando los pequeños y reveladores signos de destrucción en el otrora pacífico calor. Primavera. Todo esto, no hubiera pasado. Naruto sonrió un poco y se quedó en silencio, mirando a Zetsu con sus ojos divinos. ¿Por qué estás aquí, Zetsu? ¿Por qué me has estado siguiendo? Desde que se bajó del vehículo volador había sentido que el hombre planta lo seguía. No fue tan difícil para un sensor alto como él.
¿Y por qué no estás muerto? Recordó haber asignado a Nagato y Konan para cuidar de Setsu, pero no quería culparlos. Por lo que le habían dicho, Setsu estaba resbaladizo. A su vez, Setsu le echó un vistazo a Naruto, mirando su camisa roja con las palabras en tinta dorada Skikin cruzadas sobre el torso, sus pantalones negros de grado ninja, el abrigo negro sobre el adolescente que apenas tocaba el agua y finalmente el impenetrable, negro. Armadura que cubría todo su cuerpo, además de su cabeza. Setsu inclinó la cabeza y dijo: «Estoy aquí para solicitar formalmente unirme a sus fuerzas». «¿Está bien?», dijo Naruto, y el hombre planta reprimió su irritación ante la diversión en la voz del adolescente. «¿Y qué puedes hacer por mí que no tenga a alguien que lo haga mejor?». «Soy un explorador habilidoso y un experto en infiltración. No hay espacio por el que no pueda pasar, ni información que no pueda adquirir. Tengo aproximadamente 6.000 espías bajo mi mando que pudieron adquirir suficiente información para básicamente hacer que mi reino sea inmune a las técnicas y tácticas terrestres, y esto sucedió bajo tus narices durante los últimos 7 años». El rey enfatizó el gran periodo de tiempo y le hizo señas a Setsu. Ser un espía no solo incluye adquirir información cuando se ordena formalmente, citó Naruto en el aire, metiendo las manos en los bolsillos. Mantenerse alerta detrás de las fuerzas enemigas, mantener los oídos en el suelo, los ojos bien abiertos y registrar todo lo que ve. Inténtelo de nuevo, ¿por qué necesitaría sus servicios? He existido durante más de 500 años. Tengo conocimiento de técnicas, estrategias, jutsu e información de tiempos mejores que el presente. Entonces simplemente puedo absorber tus recuerdos y tomar todo eso para mí. Naruto comenzó a caminar hacia Setsu y la criatura instintivamente comenzó a retroceder. 3 pasos hacia atrás y todo su cuerpo se bloqueó, se levantó del suelo y permaneció en su lugar mientras el rey Rinnegan se acercaba. «Es mucho más fácil matarte, Setsu». No. Naruto colocó un dedo sobre sus labios y negó con la cabeza. Un par de manos invisibles cubrieron el rostro de la criatura y su voz se apagó. «Ya no tengo tiempo para seguirte la corriente, Setsu», colocó su mano derecha sobre la cabeza de la criatura y sus ojos se oscurecieron con alegría. Devorador de almas. Oh. 18. Campamentos improvisados de los inventores de Sukai clasificados como bronce. Aguas termales escondidas. País de aguas calientes. Cuando terminó el video, Sakura cortó al hijo menor de Yondaime en la nuca. La chica de cabello rosa suspiró y colocó sus puños en sus caderas, mientras Ai caminaba hacia adelante y cargaba al chico inconsciente sobre su hombro. La chica se frotó la muñeca, Sai hizo lo mismo, y sus cuerpos se ondularon y comenzaron a aparecer armaduras plateadas segmentadas en sus brazos y piernas como escamas. Hubo un pequeño silbido sobre ellos y miraron hacia arriba, viendo como un vehículo de recuperación estándar aterrizaba en el suelo ante ellos con un golpe suave. El cuerpo del camión se estremeció y se deshizo de la ilusión que había usado para ocultarse, usando el pánico de la gente de Konoha. Para ocultar su presencia, los dirigibles de cine aún estaban a la vista del pueblo, pero el mensaje imponente que envió el rey de los Sukai fue claro para todos. Naruto estaba regresando y no estaba feliz. Un gran grupo de ninjas leaf no creyeron el video, eligieron verlo como una grabación alterada para hacer que su Yondaime se viera mal, pero los otros, un poco más pequeños que el primer grupo, estaban aullando por la sangre de Minato, rodearon la torre Hokage e intentaron para entrar, pero rechazado por los guardias de Kage y otros shinobi leales. La parte trasera del camión se abrió y Amato Toshi, jefe de inteligencia e interrogación, bajó y se hizo a un lado, silenciosamente metiendo la cabeza en el camión y cruzando sus musculosos brazos. Sai entró por primera vez y dejó a su compañero de equipo, o mejor aún, a su ex compañero de equipo, en un asiento, atándolo de forma segura. Lo llevaron al país de Hot Water, un vuelo de 4 minutos si se tomaban su tiempo, lo cual hicieron, llegando a las 2:55 p.m., pero se les dijo que mantuvieran al niño contenido hasta que Naruto terminara de ocuparse de los asuntos que más le preocupaban. El rey estaba sentado en una tienda de mando improvisada y ordenaba a las tropas que marcharan hacia el país de la tierra. El plan era que sus soldados scouts y supporters cortaran todas las salidas del país y que sus soldados de primera línea marcharan de manera constante, tomando aldeas clave y abriéndose paso hasta Iwagakure, donde simplemente esperarían su llegada. La siguiente cadena de órdenes que dio fue sobre el país del hierro. Algunos de sus soldados terrestres y sus espías habían solicitado unirse a la invasión. No estaba en contra de la idea, los soldados eran más que suficientes para manejar el país de los samuráis, pero el rey era exigente en lo que respecta a la estrategia.
El pelirrojo pasó dos largas horas explicando y dando órdenes a sus subordinados sobre la mejor manera de infiltrarse en el país del hierro y someter a los samuráis. Naruto se pasó los dedos por el cabello desgreñado y exhaló un suspiro de cansancio. Luego se sentó y miró las proyecciones azul claro y rojo que estaban frente a su escritorio improvisado. 50 espías basados en el suelo se pararon en filas ordenadas, todos los cuales eran proyecciones. ¿Todos ustedes entienden? Señor, sí señor. Bien. Nagato, llamó y el titular del Rinnegan, usando su camino de Eva, asintió al escuchar su nombre. Dado que eres el mayor, quiero que me brindes informes regulares. Preferiblemente por horas, si puedes. Por supuesto, mi señor Naruto. Permiso para hablar, mi señor. Fu preguntó y Naruto le hizo señas para que hablara. ¿Vas a visitar Iron Country en el corto plazo? Hubo un bajo murmullo de personas detrás de ella que también querían hacer la pregunta. Sí, pero solo después de que marchemos sobre Iwa. Parecían satisfechos con su respuesta. Debes entrar en Iron 12 horas después de Iwa. ¿Entendido? Señor, sí señor. Despedido. Después de eso, el rey tuvo que lidiar con el problema que su hermana había causado al eludir sus deberes. Se puso de pie y se estiró, levantando los hombros y girando el cuello. Se puso su abrigo negro, ignorando a Saibogu mientras ella registraba cada uno de sus movimientos, y se paró frente a su escritorio con los brazos cruzados. Videollamada al jefe de división Mora. Llamó a Saibogu y la Kiborg inclinó la cabeza, levantándola para mirar al techo. La estática azul pasó a través de sus ojos por un breve momento antes de que el cazador de cabezas fuera proyectado desde la luz que brillaba desde el techo. El enmascarado blanco cayó de rodillas e inclinó la cabeza, colocando su mano sobre su corazón. Mi señor Naruto. A gusto. El hombre volvió a ponerse de pie y colocó la suya a los costados. Naruto contuvo un gemido y se pellizcó el puente de la nariz, cerrando los ojos. ¿Qué dijiste que hizo mi hermana? Recibió órdenes de asegurar el techo del edificio principal de comunicaciones de Chill, pero permitió que un shinobi de Chill pasara junto a ella. Ese shinobi llevaba un chaleco con etiqueta explosiva debajo de su chaleco Hounin, y si no había un escuadrón de soldados de rescate en edificio para detectar y congelar la explosión, habría significado la perdición para todos sus soldados. Los soldados de rescate de la división de rescate y apoyo eran ninjas que se especializaban en detectar el peligro antes de que sucediera para contenerlo, o si ya había ocurrido, debían rescatar a los que podían y no podían ser rescatados. El requisito principal antes de que un ciudadano de Sukai pudiera convertirse en un soldado de rescate era ser un sensor, ya fuera alto o bajo. Estos soldados también se duplicaron como bomberos del reino debido a su capacidad para detectar y contener el peligro. Congelar etiquetas explosivas, especialmente después de haber sido activadas, no era una tarea fácil, incluso para un soldado de rescate, pero había varias formas de hacerlo. Apoyo, rescate, médicos y exploradores eran divisiones de soldados que debían incluirse en cada aventura militar del reino, ya sea que enviaran a una sola persona para unirse o a un escuadrón completo. Estos ninjas eran vitales en las misiones. Naruto se frotó la cara y preguntó. Comencemos con el bombardero, ¿qué medidas ha tomado con respecto a él? Primero solicité un escuadrón de interrogatorios del reino para interrogar al bombardero y al líder de Chill sobre si actuó o no por su cuenta o en colaboración con otros. Luego hice que los soldados de inteligencia destruyeran todos los demás medios de comunicación dentro y fuera. El país, según sus órdenes. Naruto mantuvo sus dedos en el puente de su nariz y asintió, recordando que había ordenado que se cerraran todos los medios de comunicación. Entonces ordené a Naruto de rango plata que leyera la ley de comando y procedimiento de las fuerzas Sukai. Era el libro de procedimientos estándar en el que todo soldado tenía que estar bien versado. El libro había sido escrito por los 10 jefes de división de soldados y aprobado por Naruto, asegurándose de abarcar todos los aspectos de la vida de un soldado, tanto como fuera posible, así como el castigo que se daría si una orden no fuera completamente obedecida. Originalmente, dada la prisa detrás de la inducción de Naruto a las fuerzas Sukai, a la niña se le había pasado por alto la ley SFPS, y posteriormente se le habría ordenado leer y memorizar todas las reglas escritas en ella después de la invasión global. La razón por la que se le obligó a leer el libro fue que, aunque los jefes de división tenían el control total de sus respectivas divisiones, con el consentimiento de su rey, Naruto, el rey creó una ley según la cual ningún soldado debía ser castigado o juzgado. Ordenados, si no conocían las leyes que rigen sus procedimientos y protocolos.
Es por eso que la ley SFPS se enseñó en los 4 años de la Academia de las Fuerzas de Sukai, para que ningún soldado tuviera ninguna excusa de no estar al tanto de las reglas. Naruto asintió con la cabeza, dándose cuenta de que la chica no podía ser juzgada convencionalmente a menos que estuviera bien versada en las reglas escritas en la ley. Si su memoria no le fallaba, el castigo que se le dio a un cazador ninja al que se le había dicho que vigilara el peligro en un importante edificio terrestre con muchos otros soldados adentro fue una suspensión de 2 meses, una caída de rango en prueba, lo que significaba que bajaría temporalmente su rango hasta que volviera a probar su rango y, por último, la obligarían a trabajar en la sección de archivo y registro de la división Hunter Ninja, donde se registraron todas las recompensas y misiones. Está bien. Traté de no ser indulgente con ella, por sus órdenes, mi señor Naruto. Hiciste bien. ¿Qué otro castigo se le daría? Servicio de patrulla fronteriza durante 1 mes, pero eso será después de la invasión. Muy bueno. Naruto asintió y dijo. Dile que hablaré con ella más tarde. Por supuesto, mi señor. Y Naruto cortó la conexión. El rey suspiró y se sentó en su escritorio. Él tenía la autoridad indiscutible para liberar a su hermana de cualquier castigo que la esperara, pero ella personalmente le había pedido que no interfiriera y solo emitiera órdenes como rey. El poder en el reino de Sukai estaba altamente centralizado, todo lo cual se remontaba al rey de 16 Rinnegan sentado en el trono. Cualquier decreto que hizo fue incuestionable y obedecido al pie de la letra, sin importar lo duro que pareciera, pero afortunadamente hasta ahora todas las leyes de Naruto eran justas, para la gente del reino de Sukai. Esto no quiere decir que la gente en su reino fuera sumisa a cualquier autoridad sobre ellos, sino que eran sumisos y mortalmente leales al trono, solo obedeciendo a los jefes de división, soldados y civiles, y otros líderes delegados porque fueron designados personalmente por Naruto. Estas personas no tenían poder a menos que Naruto les diera poder y él solo les dio poder cuando vio que lo merecían. Ayudó que su gente considerara al rey Rinnegan como una deidad poderosa. Ese era el sistema en el reino de Sukai. Naruto podría ordenar a sus subordinados que promovieran rápidamente el rango de platino de Naruko y lo harían sin dudar. Otra razón, además de ser una orden de su rey, fue que también vieron a Naruko como una persona poderosa, aunque no tanto como su rey, pero colocaron ella en un pedestal incluso por encima de las filas de división. La niña también lo sabía y le había suplicado a su hermano, el rey, que no hiciera eso. Naruto se frotó la cara y saltó del escritorio, saliendo de su tienda. Sonrió cuando vio docenas de pequeñas fogatas esparcidas alrededor de su tienda con filas de bronce sentadas alrededor de las hogueras, comiendo paquetes de raciones de comida y riéndose de historias que pocos de ellos contaban. Sus soldados todavía vestían su uniforme de camisas rojas, pantalones negros, placas de bronce en los hombros, protectores de bronce en los antebrazos, espinilleras de bronce y botas de bronce, listos para defender a su rey si algún enemigo intentaba atacar. El pelirrojo se metió las manos en los bolsillos y miró a los soldados que murmuraban sentados alrededor de las cálidas fogatas y vio los vehículos de recuperación estacionados en fila en la parte de atrás, frente al escaso bosque de agua caliente, allí algunos conductores de vehículos usaban agua. Jutsu para rociar los costados de sangre y los inventores revisaron 2 veces los motores. Naruto comenzó a caminar hacia adelante, asintiendo con la cabeza en respuesta a los saludos y sonriendo un poco a las filas de bronce que se pusieron de pie y saludaron con fuerza. Maniobró a través de los campamentos y su criada personal lo siguió con la cámara grabando cada uno de sus movimientos. Se detuvo brevemente cuando pasó el último incendio y examinó los vehículos. Los conductores e inventores se alinearon junto a sus respectivos vehículos y saludaron a su rey. Naruto hizo un gesto con la mano derecha para que se relajaran, sin dejar de mirar alrededor con sus ojos Rinnegan con anillos rojos, hasta que vio a un hombre alto con una armadura de rango platino parado junto al vehículo en el extremo izquierdo en una postura sumisa. Naruto caminó hacia Amato, jefe de inteligencia e interrogación, y asintió para que el hombre hablara. La misión de recuperación a Konoha fue exitosa, señor Naruto. Naruto sonrió mientras miraba a los 2 adolescentes más jóvenes arrodillados junto a Amato. Ambos eran de rango plateado y tenían la cabeza baja, la mano derecha sobre el corazón. Puedo ver eso. Habló a los rangos de plata de 13 años. A gusto. Se pusieron de pie y colocaron sus manos detrás de ellos, hinchando sus pechos. ¿Cómo estuvo tu estancia en Konoha? Ligeramente agitado, señor. Sai respondió y Naruto asintió ociosamente, mirándolos. Sai, ¿pudiste encargarte de los ninjas Rod renegados?
Sí señor, pero dejé a Yamato Tenso, como usted ordenó. ¿Y Kakashi? Actualmente está ocupado evitando que los asesinos lleguen al Yondaime. Dijo estoicamente el pelinegro. Supongo que el video ha dividido a Konoha. Dijo Naruto. Como usted predijo, señor. Amato respondió con una humilde reverencia, los otros dos soldados lo siguieron. Sakura. Dijo y la chica se enderezó abruptamente. Señor. Tu último informe decía que Tsunade Senju se ha interesado en tu entrenamiento. Sí, señor. Ella me ha estado dando consejos sobre ninjutsu médico y entrenamiento de combate. Ojalá eso no haya arruinado tu entrenamiento personal. A cada espía terrestre se le envió un pergamino de entrenamiento. Sakura y Sai recibieron el suyo un año antes de convertirse en genin. La chica asintió brevemente y Naruto miró más allá de ellos hacia la parte trasera del camión. Sin querer, apretó los dientes cuando vio a un niño con grandes ojos azules brillantes que lo miraba en silencio. El rey giró el cuello, emitiendo un espantoso sonido de estallido, mientras les indicaba a los soldados que lo dejaran. Los jefes de división y los dos espías Sukai hicieron una reverencia y se fueron, el rango plata para unirse a la conversación que se desarrollaba en una fogata al azar y el rango platino para encontrarse con su camarada jefe de división. Naruto pisoteó la rampa del camión y se paró sobre el niño fuertemente sujetado atado a un asiento. La mandíbula del pelirrojo se apretó poderosamente y sus puños crujieron desde el interior de sus bolsillos mientras miraba al chico, su rostro limpio de cualquier emoción, pero dentro de él había un torbellino de furia ardiente que burbujeaba y escupía violentamente, amenazando con derramarse fuera de su cuerpo. Y destruir el país. Junior bajó la cabeza y miró hacia abajo, luchando por evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos. Su parecido casi idéntico a su padre había arruinado una vez más su primera impresión. Había esperado que la primera vez que se encontrara con su hermano, si alguna vez lo encontraba, sería un asunto feliz. Naruto gruñó y murmuró. Mi primer instinto es aplastarte hasta la inexistencia. Minato Jr. permaneció en silencio, el único sonido era la respiración rítmica proveniente del genin de Konoha de 13 años. Luchó por mantener su corazón en una sola pieza, pero no lo haré. Dijo el rey y exhaló pesadamente, apartando los ojos del cabello rubio del chico. Junior escuchó pisadas en el piso de metal del vehículo y un resoplido cuando un cuerpo se sentó en el asiento a su lado. Naruto se relajó en el asiento, cruzó los tobillos y entrelazó los dedos. Volteó perezosamente la cabeza hacia Junior, que todavía tenía la cabeza gacha, y dijo. Mis espías informan que estás resentido con tu padre. La cabeza del rubio giró bruscamente hacia su hermano mayor y sus ojos se agrandaron ante la sonrisa maligna en el rostro de Naruto. Él movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo en silencio. ¿Estarás dispuesto a matar a los que ama? Naruto preguntó lentamente y su sonrisa comenzó a crecer. La oscuridad inundó sus ojos. Junior volvió a asentir con la cabeza. Voy a. Antes de eso, tu nombre no me gusta. Lo cambiaré, lo juro. Junior dijo apresuradamente, sus ojos frenéticos y en pánico. Naruto mostró una sonrisa y esperó. ¿Qué hay de? Se apagó y miró a su alrededor en busca de alguna pista para un nuevo nombre, cualquier nombre. El rey notó su indecisión y le indicó al niño que se relajara. Tome su tiempo. Se levantó y sus ojos brillaron brevemente, las correas y los sellos que sujetaban al niño se rompieron. El rey pasó y el niño rápidamente corrió detrás de su hermano mayor. Quiero que tú y tu equipo maten a Kakashi. ¿Puedes hacer eso? Miró por encima del hombro mientras bajaba la rampa. Matar al último alumno de su padre rompería aún más a Minato. El chico rubio, que por ahora no tenía nombre, asintió. Sí, señor hermano. Naruto apenas se detuvo de vacilar ante el título. Un gruñido cruzó su rostro, pero lo limpió. Él asintió y dejó que se deslizara. Bien. Haré que 5 escuadrones de primera línea y un escuadrón médico los acompañen, Sakura y Sai de regreso a Konoha, pero solo son para mantener a otros ninjas alejados de ustedes tres mientras se ocupan de Kakashi. Gracias, señor hermano. Naruto sintió que la ira se disparaba a través de su cuerpo ante el título, ya que se dijo de nuevo, pero volvió a permitir que se deslizara. No tenía la intención de dividir su poder con su hermano, ese privilegio era solo para su gemelo, pero parecía que Naruto intencionalmente quería mantenerse alejado de ser la reina. ¿Le daría la opción al niño de unirse a su fuerza Sukai o le asignaría un apartamento en el reino para que viviera con su madre? No tenía la conexión que tenía con su hermana, ni siquiera un poco, pero una parte de su mente seguía susurrando que no podía, por su vida, culpar al niño por parecerse a su padre o incluso ser su padre. Hijo.
Definitivamente tomaría tiempo pasar viendo el rostro de su padre reflejado en sus hermanos y especialmente siendo llamado Lord Brother. 2 PTK 16. No me decepciones. Lo juro por mi vida. Una hora antes del amanecer, al día siguiente, Naruto colocó soldados de primera línea y algunos inventores en Hot Water para terminar el drenaje de gas natural antes de trasladar a los demás a otras naciones, mientras volaba en un vehículo de recuperación a Iwagakure. Capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17. Antes del amanecer. 5. Frontera del país Piedra-Tierra. País de Piedra. Un vehículo de recuperación se dejó caer una milla antes de la entrada principal al país de la Tierra, el país de la Piedra. La gran puerta trasera cayó y botas de metal negro pisotearon la rampa. El propietario de las botas se detuvo en la parte inferior y miró a su alrededor, a la fila de frontliners de rango dorado que se alineaba en el lado derecho y los médicos en el izquierdo, bajando varios pies. En la parte inferior había cientos de otras filas de plata paradas en atención, con filas de oro detrás de ellas, bronce y cobre a los lados. Indra, jefe de los soldados de primera línea, marchó hacia Naruto y se detuvo a 3 metros de distancia. Estampó su pie derecho en el suelo y saludó bruscamente al rey. Karin marchó hacia Naruto, se detuvo junto a Indra, pisó el suelo con el pie derecho y saludó al líder del reino. «Bienvenido al país de la piedra, señor», dijo cortésmente y Naruto sonrió un poco. Respiró hondo y lo soltó, saboreando la cuidadosa organización de sus soldados que permanecían rígidos fuera de los vehículos de recuperación. Divisó aproximadamente 150 vehículos más a varios metros de distancia, en una fila ordenada y reluciendo limpiamente. Naruto metió las manos en los bolsillos y asintió a los jefes de división. «Es bueno estar aquí, gracias. Permiso para hablar, señor». Indra pidió y Naruto hizo señas a sus soldados para que se sintieran cómodos. Cada soldado, desde el rango platino hasta el rango cobre, dejó caer las manos a los costados, las colocó detrás de ellos y abrió las piernas con una separación de medio metro. Normalmente, para las fuerzas terrestres, un líder militar nunca debía ser saludado abiertamente, especialmente por aproximadamente 5.000 soldados y 2 comandantes, jefes de división. Esto se debía a que notificaría a los francotiradores enemigos sobre quién era la cabeza de la serpiente, haciendo que el líder un objetivo. En el reino, de acuerdo con la ley SFPS escrita por los jefes de división y aprobada por Naruto, solo el rey, el comandante en jefe general y los designados directamente por él tenían el honor de ser reconocidos abiertamente por una fuerza tan grande de completo. Soldados capaces. Para evitar que los francotiradores enemigos dispararan al comandante, había soldados de apoyo y ninjas cazadores estacionados en puestos específicos para vigilar. El rey asintió e Indra habló. Stone Country ha sido suprimido por completo y su daimyo ha sido asesinado, su tía ha sido reinstalada como la nueva daimyo. ¿Alguna voz disidente? Todo silenciado. Indra respondió sin dudarlo. Naruto se rió por lo bajo. Eso es excelente. Bien hecho. Indra se inclinó apreciativamente. Karin, ¿alguna baja? Un frontliner de ninjutsu de rango plata pisó el mío en la cueva de diamantes del país y los túneles se derrumbaron. Los soldados de rescate pudieron desenterrar 20 de ellos, pero uno de ellos todavía está en estado crítico. ¿No se envió un explorador antes de que lo siguieran? Preguntó Naruto con las cejas fruncidas. No, señor. Karin respondió con cautela. Estaban persiguiendo a un equipo de Stone y fueron conducidos al túnel. Esa no es una buena excusa. Naruto dijo con los ojos entrecerrados. Asegúrense de que sean bien tratados. Karin asintió y Naruto miró a Indra, con la mandíbula apretada y los puños apretados en los bolsillos de su abrigo negro. Asegúrate de que esto no vuelva a suceder. Hay un código, un procedimiento, y quiero que se siga. Es por eso que somos superiores y cualquier baja es solo porque el código no se sigue al pie de la letra. Indra se inclinó profundamente. Lo siento sinceramente, mi señor. Bueno. Si un ninja o ninjas enemigos se topaban con un túnel subterráneo desconocido, el procedimiento consistía en que un equipo de exploración liderara el camino y se asegurara de que no hubiera trampas ocultas antes de que lo siguiera un equipo de primera línea. Si el equipo de exploración era atacado por las fuerzas enemigas, el código también abarcaba lo que sucedería. A todos los exploradores se les enseñaron estilos de lucha que detendrían al enemigo hasta que llegaran los refuerzos. ¿Cuál es el estado actual en el país de la Tierra? Fue Indra el que respondió entre los dos jefes de división.
El país está en alerta roja. Las fronteras se han cerrado y se ha aumentado la seguridad alrededor de la capital del país de la Tierra. El daimyo de la Tierra reside actualmente en una habitación de pánico con su familia y el Tsuchikage se está preparando para lanzar un ataque en este mismo campamento. En 10 minutos. Los espías, aunque ocupaban posiciones menores en la capital del país de la Tierra y Uagakure, todavía estaban algo cerca de los respectivos líderes. Uno pensaría que un hombre tan viejo como Onoki sería lo suficientemente inteligente como para firmar el pergamino del acuerdo. Dijo Naruto con un divertido movimiento de cabeza. Es tan testarudo como A. Y todos saben cómo resultó. Indra sonrió y Karin escondió su pequeña sonrisa detrás de su mano izquierda. Sin embargo, Naruto no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué Onoki quiere atacar este campamento? Hay otros 9 campamentos, algunos más grandes que este, que rodean su país. Tu espía dice que es porque este campamento está más cerca de Iwagakure que los otros campamentos. El rey se encogió de hombros. Si es así, será mejor que no lo hagamos esperar. Continuó su caminata, pasando las filas de platino. Los jefes de división se dieron la vuelta y los siguieron. Haz el pedido, Indra. El poseedor del Kubikiribocho asintió y colocó su dedo índice en el auricular de su oreja derecha, marchando detrás de su líder, murmurando órdenes. Muy sutilmente, los soldados que estaban rígidos a su alrededor comenzaron a separarse en ordenadas filas, pisoteando y acercándose al territorio de la Tierra. A muchas millas de distancia, los otros capitanes de rango dorado comenzaron a ordenar lo mismo, dividiendo a los soldados en escuadrones de grupo, que eran básicamente escuadrones grandes compuestos por soldados de primera línea, médicos, exploradores, rescatistas y de inteligencia. 2 escuadrones de rango dorado, 10 soldados, rodearon a Naruto y los rangos de platino mientras el rey se acercaba a la frontera. El rey Rinnegan negó con la cabeza e Indra ordenó de inmediato a los soldados que salieran para unirse a otros escuadrones del grupo. El abrigo del rey ondeaba con el viento sutil mientras se acercaba al país, una fuerza de 1000 soldados Sukai pisoteaba detrás de él, completamente organizados y conectados entre sí por sus auriculares, nadie se movió fuera de lugar o miró hacia otro lado. La sonrisa en el rostro de Naruto se torció ligeramente mientras caminaba frente a ellos, un único punto de enfoque negro que conducía a un gran mar de guerreros completamente capaces. Unas horas antes, después de que se fuera el Cinema Blimps, la oficina del Hokage, la Torre Hokage, Konohagakure no Sakto, País de Fuego, no supo cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y a inundar sus mejillas. No supo cuando colapsó sobre sus rodillas. No sabía cuánto tiempo había estado mirando la cabeza sentada en su escritorio. Jiraiya. Jiraiya el sapo sabio. Jiraiya de los Sanin. El hombre le devolvió la mirada con un ojo abierto, el otro reventó y la sangre que antes fluía por el ojo estaba seca y endurecida. Su blanco rizado se cortó para apenas llegar a la base de su cuello, sucio con sangre, la mayor parte de la cual no era suya, y chamuscado por la electricidad, dejando partes calvas. Su cara estaba morada y azul por los moretones, su mejilla izquierda estaba destrozada y 4 de sus dientes frontales estaban arrancados, dejando su grito de muerte con los ojos muy abiertos y la boca abierta parecía más embrujado. Era el mejor de los mejores. Minato lo sabía sin lugar a dudas. Él era su maestro, ex maestro. Un ninja sin rango que tenía el poder de destruir un país si quería, y estaba muerto. El Hokage se puso de pie sin fuerzas, los ojos que lo observaban lo siguieron mientras caminaba hacia su escritorio, hacia la cabeza. El rubio colocó su mano derecha sobre la cabeza de Jiraiya y la deslizó hacia abajo, cerrando el único ojo abierto y finalizándolo colocando sus dedos en el borde de su escritorio. Tragó saliva con dificultad y una lágrima se deslizó por su mejilla y cayó por su barbilla, sobre la cabeza del muerto. Sus ojos azules vieron una pequeña tarjeta negra del tamaño de una mano detrás de la cabeza. Su mano izquierda tocó la carta, sin importarle si había alguna trampa en ella, y atrajo su mano hacia él con la carta. Lo levantó y apretó los dientes ante las palabras en tinta dorada. Él no valía mi tiempo. La carta estalló en llamas y Minato observó cómo se convertía en cenizas. Su mano cayó a su costado y en silencio miró su escritorio, sus ojos se entrecerraron con rabia. El Anbu hizo una mueca cuando el Hokage pateó violentamente su escritorio. El escritorio de madera se estrelló contra la pared y se partió por la mitad, la silla cayó al suelo y la cabeza rodó. Minato gruñó y caminó rígidamente hacia su ventana, su ira lo abandonó cuando vio el mar de humanidad que rodeaba la torre. La gente gritaba y empujaba contra la barricada que algunos de sus ninjas habían levantado para mantenerlos alejados.
gritando y escupiendo por su cabeza. Cerró los ojos. Konoha estaba dividida. Y fue su culpa. Su hijo había jugado su mano y reveló su oscuro pasado para que todo el pueblo lo viera. No escucharían si les dijera que lo hizo por ellos. Incluso podía sentir el odio de sus guardias. No necesitaba tocar el suelo para sentirlo. Nos has destrozado, ¿no es así, demonio? Susurró para sí mismo, mirando a la multitud enfurecida de abajo. Les mostraste lo que puedo hacer, haría, por ellos, y me odian por eso. Se dio la vuelta y frente a él se encontraba un hombre de cabello plateado que llevaba un pañuelo naranja en la cara, ocultando su ojo Sharingan izquierdo. Kakashi trató de ocultar su disgusto por su antiguo maestro. No quería creer que Minato pudiera hacerle tal cosa a dos niños de 3 años, sin mencionar a sus propios hijos, pero ser estudiante del Yondaime le permitió vislumbrar pequeños chorros de oscuridad de su maestro a lo largo de su tiempo bajo el hombre. Los ojos del hombre se agacharon por un brevísimo segundo antes de mirar fijamente al ninja copia. ¿Se llevó a mi hijo, no es así? Sí, señor. Kakashi respondió rígidamente. Estaban en el monumento del Hokage y su vehículo volador lo capturó. Y sus compañeros de equipo. Owl vio a Sakura noquear a Junior Isa y lo llevó al vehículo. Así que eran los espías de los demonios, murmuró Minato. No puedo decir que no me sorprenda. Eran buenos chicos. Intentó sonreír, pero simplemente no pudo. ¿Pudiste rastrear a dónde iban? Los perdí de vista después de que abandonaron las fronteras del País del Fuego, pero sospecho que se dirigen a Iwa. Minato asintió lentamente y se dio la vuelta para observar el caos que había causado su decisión. La gente contra él estaba saqueando tiendas y chocando contra aquellos que aún creían en él. Los ojos sombríos de Minato se reflejaron en la ventana y suspiró, cerrando los ojos. Trae de vuelta a mi hijo, Kakashi. Sí, señor. Los ninjas de la copia dijeron en voz baja. Si te encuentras con ese demonio, comenzó el Yondaime, Kakashi se detuvo antes de que pudiera salir de la puerta, escuchando lo que decía el hombre sin darse la vuelta. Sí, si te encuentras con esa criatura, no te enfrentes, Kakashi asintió una vez. Déjalo a mí. Sí, señor. Minato movió su muñeca y el ambú oculto lo dejó solo para hervir. El cuerpo del hombre tembló y su nariz se ensanchó. Te llevaste a mi esposa, te llevaste a mi hijo, te llevaste a mi pueblo, susurró, el fuego lamió sus palabras y golpeó abruptamente la ventana triplemente reforzada, agrietándola fuertemente pero sin romper la última capa. Te quitaré todo, lo quemaré todo, y te obligaré a mirar. Ordenó a su capitán de guardia Anbu que reuniera tantos escuadrones Anbu y Hounin y que procediera hacia Iwagakure, con él liderando la carga. Ciudad Yugiocho. Frontera de Iwagakure Nosacto. País de la Tierra. Naruto no pudo evitar fruncir los labios ligeramente y sofocar su risa cuando su jefe de soldados de primera línea partió a un protector de la ciudad por la mitad, desde la coronilla hasta la pelvis, y balanceó la espada hacia un lado para arrojar al hombre muerto sobre su camarada, que estaba despachado por 3 agujas en su cuello, cortesía de Karin, quien marchaba detrás de Naruto con 2 lanzadores de sembón de platino que sobresalían de la armadura alrededor de sus muñecas. Levantó su mano izquierda y señaló a un protector que quería bombardear al rey Rinnegan, apuñalándolo con 3 agujas e Indra lo remató dándole una patada sólida en el cuello mientras caía, arrojándolo lejos de su rey. El espadachín de rango platino retorció su espada y la clavó en un hombre que yacía en el suelo, ahogándose con la sangre que brotaba de su cuello por un corte que le había dado un rango de cobre. La sangre se empapó en la espada legendaria y el jefe de división quitó su arma, mirando a Naruto. El rey le envió al hombre un pulgar hacia arriba en señal de aprobación, mientras caminaba tranquilamente por la ciudad. Los edificios estaban siendo saqueados por sus fuerzas, las familias eran expulsadas y empujadas sobre sus rodillas, cubriendo los costados de Naruto cuando pasaba junto a ellos, sus ojos indiferentes y su abrigo revoloteando con cada paso. El fuego salió de la oficina del alcalde de la ciudad y varias filas doradas pasaron junto a él y volaron en el aire con sus sellos de vuelo y entraron por una ventana, enfrentándose a los protectores de la ciudad más obstinados. Karin niveló su mano izquierda a su derecha y apretó su mano, exprimiendo 3 balas de sembón en el cuello de un protector demasiado entusiasta que se precipitó hacia Naruto. La mujer jadeó cuando las agujas brotaron de la parte posterior de su cuello y cayeron sobre su rostro, muerta.
Mientras tanto, mientras la ciudad estaba siendo destrozada y los protectores estaban siendo asesinados o forzados a arrodillarse junto a los civiles, Naruto caminó tranquilamente hacia Iwa, con las manos todavía en los bolsillos y sus ojos Rinnegan brillando con diversión. Habló por encima del hombro a Karin mientras la chica disparaba tres balas más detrás de ella para matar a un protector que estaba a punto de apuñalar a un rango de bronce. La niña le agradeció fugazmente y se fue volando con su escuadrón a otro edificio. Estas personas sí que son tercas, les concedo eso. Pasó por encima de un cadáver, observando absorto cómo Indra cortaba y destruía a cualquier protector desafortunado que intentara atacarlo. Karin se acercó a su rey y dijo en voz alta, hablando por encima de los gritos de dolor, los incendios y las leves explosiones que sacudían la ciudad. Están tratando de retrasar nuestro avance hacia Iwagakure, señor. Bueno, ciertamente está funcionando. Naruto dijo sarcásticamente, mostrándole una sonrisa. No se dio la vuelta, ni vaciló por la sorpresa, cuando un protector le gritó y ardió. Lo miró con ojos Rinnegan apagados y sonrió, luego, antes de que pudiera acercarse un metro más, un rango dorado pasó como un rayo, rompiendo su rodilla blindada en el costado de la cabeza del protector, disparándolo y directamente en la punta afilada de la espera. Cortador de cabeza. Indra sacudió al hombre y miró a su alrededor. Naruto levantó la mano y los soldados, todos ellos, se detuvieron. El rey dio una pequeña sonrisa mientras miraba a su alrededor. Todo el pueblo estaba de rodillas ante él. Indra se acercó a Naruto y le susurró al oído. ¿Desea que yo nombre un nuevo alcalde? Naruto sonrió lentamente ante la destrucción y miró a su subordinado con sus ojos divinos palpitando con poder. Asegúrate de que el nuevo alcalde sea inteligente. Podría haber sido una condición obvia a seguir, pero el significado subyacente no pasó desapercibido para los soldados. Su rey quería un alcalde que fuera lo suficientemente inteligente como para no luchar contra el reino. Al igual que con cada nuevo líder designado que supervisaba el reino, el nuevo líder tenía que tener miedo de la ira del reino y asegurarse de que las personas a las que dirigía supieran las consecuencias si intentaban contraatacar. Indra golpeó el cuchillo de cabeza detrás de él por encima del hombro, y un imán en su armadura de platino mantuvo firmemente la hoja en su lugar. Hizo una reverencia y dijo. Por supuesto, señor. Naruto le dio unas palmaditas en el hombro y pasó junto a él, su sonrisa se redujo lentamente a una sonrisa serena. Habló con Karin. Quiero que 5 escuadrones se queden atrás mientras tanto, solo para mantener este lugar en orden. Por supuesto, señor. Ella dijo y dio la orden a través de su auricular. Los soldados comenzaron a reunirse detrás de su rey en sus filas y marcharon más cerca de Iwa. Naruto tocó su auricular y dijo. Pásame con la jefa de división Nora. Reparándolo, señor Naruto. Hubo un breve zumbido y la voz ligera de su jefe de exploración y recuperación flotó sobre la línea. Aquí Nora, mi señor. ¿Ya estás en el Valle del Fin? Preguntó. Nora señaló la boca de la cueva y un escuadrón de exploradores de 5 exploradores inundó para neutralizar cualquier trampa colocada allí. Ella entró tranquilamente y respondió. Acabamos de llegar, señor. Las llamadas de trampas descubiertas y su posterior destrucción comenzaron a sonar a través de las ondas de radio, aunque no interrumpieron la discusión entre el rey y el jefe de división. Otro equipo de exploración irrumpió detrás de ella, asegurándose de trazar un mapa donde quiera que pasaran. Esto era simplemente un protocolo o procedimiento para los exploradores cuando ingresaban a un terreno nuevo e inexplorado. Un equipo conduciría para descubrir y destruir trampas, mientras que otro lo seguiría para trazar un mapa del lugar. Los recuerdos de Zetsu solo agregaron más conocimiento a la mente acumulada de Naruto. Le hizo consciente de un tiempo más largo de lo que la historia podría registrar y tramas sutiles que se habían estado batiendo en el fondo. ¿Has visto a Madara? La mujer entró en una amplia sala con paredes de piedra y se detuvo ante un trono donde se encontraba una pila inmóvil de huesos y carne, conectada a un gran árbol detrás de él. La persona tenía el cabello blanco desgreñado que cubría su ojo derecho, tan delgado que era sorprendente porque todavía estaba de una sola pieza. Nora asintió una vez. Sí, señor, pero hace mucho que murió. Como sospechaba. Quiero que me envíen su muestra de ADN cuando llegue a Iwa y quiero que se elimine toda la información y se la entregue a la división de inteligencia para que la revise, solo para que todo tenga sentido. Quema ese lugar hasta los cimientos. Y destruye el Valle del Fin mientras lo haces. Usa una gran bomba si es necesario. Señor, sí señor. La mujer volvió. Naruto cortó la conexión y dijo. Conéctame con el jefe de división Amato. Reparándolo, señor.
Un momento después, su jefe de inteligencia e interrogatorios gruñó. Amato aquí, señor. Hace unas horas había regresado al reino a través de un vehículo de recuperación. ¿Qué has podido obtener de Obito Uchiha? El hombre recogió un pañuelo rojo de su subordinado y apartó la mirada del Uchiha muerto sentado en el asiento de interrogatorio, con la cabeza tan golpeada que estaba hundida, el cerebro aplastado hasta convertirse en papilla. Se frotó la sangre de las manos y le devolvió el pañuelo a su subordinado, aceptando agradecido su gabardina y poniéndosela. Tomaría un tiempo darle los detalles, señor. Pásame por encima de los puntos principales. Amato salió de la sala de interrogatorios y señaló con el pulgar por encima del hombro al Uchiha muerto. El soldado bajó su mando, entró y limpió la sala, llevándose al muerto para ser incinerado. Una mujer de poco más de 20 años corrió hacia él con un libro delgado y Amato lo leyó ociosamente mientras la mujer caminaba a su lado. Sus últimos planes para las bestias con cola eran combinarlos a todos juntos, sellarlo en sí mismo y, por lo tanto, hacer que su Sharingan evolucionara a un Rinnegan avanzado, algo que Madara llamó Rinne Sharingan. Firmó la última página del libro y le dio devuélvelo al soldado de inteligencia. La mujer se inclinó cortésmente y se alejó corriendo por un pasillo que se bifurcaba a su izquierda. Un rango de bronce corrió hacia él con un archivo y lo abrió. Luego resucitaría a Madara Uchiha y reflejaría el Rinne Sharingan en la luna para colocar al mundo entero en una versión avanzada del Tsukuyomi. ¿Desea que le explique qué es el Tsukuyomi, mi señor? No, tu informe sobre Itachi fue bastante detallado al respecto. Naruto lo despidió. Las fuerzas Sukai ahora marchaban a través de un tramo desierto de carretera, con el mar rojo y negro cubriendo el suelo detrás de él por millas y millas. Sigue adelante, esto es realmente interesante. Amato se burló y sacudió la cabeza, circulando algunas palabras clave en el informe de inteligencia de los soldados que marchaban a través de Waterfall. Dado que la cascada había firmado el pergamino, se salvaron de ser atacados, pero la demostración ordenada de poder superior aún se hizo cumplir. El rango de bronce salió corriendo con el informe. Madara le dijo que combinaría su fuerza con la de Obito, usando la liberación de madera de Madara para contener a todos los humanos en el planeta que estaban bajo el Tsukuyomi y drenarlos de su chakra, aunque sosteniéndolos con el chakra de la naturaleza mientras todos vivían en sus ilusiones. Conociendo a Uchiha, Madara le mintió a Obito y tenía un motivo oculto. Amato estuvo de acuerdo. Sí, señor. Zetsu le informó a Obito que no confiara en Madara. Que Madara quería robar todo el poder para sí mismo, sacar a una gran deidad llamada Kaguya Otsutsuki de la luna y robarle sus poderes también. ¿Una deidad de? Sí, señor. ¿Y dijiste que su nombre era Kaguya Otsutsuki? Sí, señor. Kaguya Otsutsuki. El rey estaba obligado a mantener en secreto lo que sabía, pero mantener secretos que habrían fortalecido su reino era un riesgo que no quería correr. Deduje de los recuerdos de Zetsu que este Kaguya Otsutsuki lo dejó en la tierra como su voluntad manifestada físicamente, una parte de su alma, por así decirlo. El jefe de división asintió mientras escuchaba. Zetsu ha estado manipulando al mundo en la dirección de abrir esta deidad, su amante. Como dijiste, tomaría un tiempo explicar completamente a lo que estoy tratando de llegar, pero mi punto es que actualmente hay una persona de gran poder atrapado en la luna. ¿Qué quieres que hagamos, mi señor? Amato cuestionó humildemente, lo que implica que su rey ni siquiera necesitaba mover un dedo antes de obtener lo que quería. Todavía no estoy seguro, pero estoy pensando en abrir a Kaguya y absorber su chakra y su alma. Seguramente lo hará aún más poderoso, señor Naruto. Tomaré mi decisión cuando obtenga el ADN de Madara y el informe de Nora de su misión a Boa. Pudo ver a los ninjas de Iwa salir corriendo por la puerta hacia sus soldados y le dijo a Amato. Te dejaré compilar tu informe sobre Obito. También quiero que veas qué puedes sacar de la información que Nora y su equipo recopilan de la boa. Entendido, señor Naruto. Naruto cortó la conexión y comenzó a trotar constantemente hacia los cientos de ninjas que corrían hacia ellos. Sus soldados aumentaron gradualmente su velocidad de marcha, moviéndose en sus filas mientras Indra les daba órdenes para que se prepararan. Los frontliners especialistas en taijutsu, de oro a bronce, se movieron hacia el frente, los especialistas en genjutsu se movieron hacia atrás, protegiendo a los médicos en la parte trasera. Los especialistas en ninjutsu estaban a los lados, flanqueando a los soldados de rescate, y finalmente los soldados de inteligencia fueron colocados de forma segura en el medio.
1000 soldados se separaron y formaron las mismas filas, empujando al resto hacia atrás, con los soldados de inteligencia, y cargando detrás de su rey y sus dos cabezas de división. El rey bajó la cabeza y sus brazos volaron detrás de él mientras entrecerraba los ojos con concentración. Avanzó borroso a gran velocidad Houning, y los jefes de su división lo siguieron de cerca con valentía, Amato sujetando el cuchillo de carnicero en su mano derecha y Karin apretando los puños, los lanzadores en Bon listos. Los ninjas de Iwa lanzaron sus gritos de guerra, pero los soldados permanecieron profesionalmente silenciosos, resplandeciendo por el suelo con silenciosas botas de metal hacia sus oponentes. Naruto saltó hacia adelante y golpeó con la rodilla la cara del hombre que dirigía la carga, entrando en el grueso de los soldados y abriendo un camino de cuerpos retorcidos y destrozados a su paso mientras las otras fuerzas Sukai se estrellaban contra los ninjas Iwa sin piedad. Oh, esto es interesante, murmuró el rey, de pie sobre una pila de ninjas Iwa muertos. Su abrigo ondeaba en el viento mientras miraba con una ceja divertidamente levantada al Tsuchikage, Onoki del lanzamiento de polvo, flotando en el aire. Naruto perezosamente se reclinó un poco hacia atrás y miró al pequeño y viejo Kage con un rápido barrido de sus ojos Rinnegan. Alrededor de la pila gigante de cuerpos humanos en el que estaba parado, la batalla aún se libraba fuertemente entre los ninjas de Iwa y las fuerzas de Sukai, con la mentalidad de grupo de los soldados blindados dominando a los ninjas, pero Naruto los dejó solos para luchar, mientras miraba hacia afuera con el pueblo Kage. Sus ojos cayeron lentamente al suelo muy por debajo del hombre y sus ojos anillados rojos chocaron contra los ojos oscuros de una chica un poco mayor que él. Sus ojos se deslizaron hacia su izquierda y su sonrisa se elevó un poco hacia el corpulento ninja Iwa, casi gordo, que estaba de pie a su lado en una postura cautelosa. Finalmente sus ojos se detuvieron en un hombre mucho mayor que los dos adolescentes que se parecían mucho a la chica. El viento alborotó su cabello rojo puntiagudo y ladeó la cabeza hacia un lado, disparando sus poderosos ojos hacia el enfurecido Kage. Las comisuras de sus labios se curvaron un poco, una pequeña sonrisa inocente resonó en su pálido rostro, haciendo que los ninjas que estaban al pie de la pila de cadáveres retrocedieran sorprendidos. Naruto abrió los brazos con las manos todavía en los bolsillos de su abrigo, mostrando a los ninjas su camisa roja y pantalones negros, luego la armadura segmentada en el cuello y la base de la barbilla, un gesto de bienvenida. Toda la familia está aquí. Dejó caer las manos a los costados y miró del hombre mayor al niño robusto, a la niña y luego al Kage, diciendo: Ryotsuchi, Akatsuchi, Kurotsuchi y griega. Onoki, sus ojos recorrieron sus pies hacia las docenas de ninjas que formaban la pila debajo de él, comentando ociosamente. Apuesto a que te arrepientes de no haber firmado el pergamino ahora, Lord Onoki. Vete al infierno, asquerosa escoria de Leaf. El hombre escupió y los soldados que presionaban violentamente a sus oponentes se congelaron, empujando las armas sobre los cuellos de los ninjas Iwa y manteniéndolos en sumisión. La suave sonrisa de Naruto nunca vaciló mientras inclinaba la cabeza hacia el otro lado, con las cejas fruncidas. Perdóneme. Parpadeó dos veces y se enderezó, todavía mirando al Kage con una pregunta en sus ojos divinos. ¿Cómo acabas de llamarme? Todos los soldados contuvieron la respiración mientras la voz de su rey llegaba fácilmente a sus oídos. Terminaron con los ninjas Iwa que estaban sujetando y se pusieron firmes dondequiera que estuvieran. Algunos volaron a Iwagakure y comenzaron a reunir a los civiles y ninjas allí. Los ojos del Tsuchikage se iluminaron cuando notó la leve incomodidad en los hombros repentinamente rígidos del rey. Lo capitalizó como un lobo sobre un cordero herido. No eres el único con espías confiables. Todos sabemos que eres el hijo bastardo de ese mocoso, Minato. Naruto frunció los labios y sacudió la cabeza lentamente. No, no, sé que soy el hijo de mi padre, sé que él nos repudió a mí y a mi hermana, pero eso no es lo que dijiste antes. Sacó constantemente las manos de los bolsillos y las colocó a los costados, inclinando la cabeza hacia la derecha y mirando a los ojos del Kage. Preguntó de nuevo. ¿Cómo me llamaste, Onoki? El hombre sonrió salvajemente y dijo sin prisas. Asqueroso, hoja, escoria. Ah, la sonrisa de Naruto se amplió un poco y su mano derecha se abrió. Ryotsuchi se atragantó y disparó hacia Naruto. El rey atrapó al hombre por la cara con una fuerte garra y le sonrió maliciosamente al Tsuchikage con los ojos muy abiertos. ¿Lo estoy ahora? ¿Escoria de hoja? Papá. Kurotsuchi y Akatsuchi gritaron. Apretó el puño y la cabeza del padre explotó en su agarre, empapando su armadura negra en sangre y materia cerebral. El cadáver del hombre rodó fuera de la pila y se detuvo en el suelo.
Naruto nunca apartó la mirada de Onoki. Respóndeme. Él ordenó, mocoso asqueroso. Onoki gimió y golpeó sus palmas juntas. Respuesta incorrecta. Akatsuki jadeó y encontró su rostro en la mano ensangrentada de Naruto. En vano arañó y maldijo contra la empuñadura de hierro, pateando salvajemente, pero se quedó flácido cuando su chakra fue absorbido por el cuerpo del rey a través del camino Naraka. Onoki se congeló, con la boca abierta para gritar un ataque de Kekkei Genkai cuando vio a su nieto en las garras del rey adolescente. Contéstame, Onoki. Kurotsuchi resplandeció hacia Naruto, un cono blanco brillante de liberación de polvo creció entre sus manos, pero los ojos del rey latían con fuerza, arrojándola de nuevo por la pila y hundiendo sus pies en el suelo. Obligó a la niña a ponerse de rodillas y con las manos detrás de ella, con la frente apoyada en el suelo. Ni una sola vez apartó la mirada del Tsuchikage. El hombre rayó, suave chakra blanco rodeó sus palmas cerradas, la sangre rugió a través de su cuerpo y gritó. Bestia. Naruto sacudió la cabeza con exasperación y la cabeza del adolescente se abrió de golpe cuando cerró el puño. Soltó a Akatsuki para que rodara y se encontrara con su padre muerto. Puso los ojos en blanco y movió su mano derecha manchada de sangre hacia su costado, desechando la sangre. Uno pensaría que un hombre tan viejo como tú también sería sabio. Intentémoslo de nuevo, ¿de acuerdo? Repetiré la pregunta en caso de que lo hayas olvidado. El torso de Kurotsuchi se levantó y ella voló sin fuerzas hacia Naruto, él la agarró por la cara y le sonrió, hablándole al Kage. ¿Soy realmente escoria de la hoja? Las lágrimas corrían por sus mejillas y sus ojos estaban inyectados en sangre de pura rabia sin filtrar. Naruto saboreó su ira con maestría mientras la miraba a los ojos a través de sus dedos. El Kage finalmente separó sus manos y se las acercó a Naruto, suplicante. Pepe, por favor, no. El cuello de Naruto se redondeó hacia él y lo fulminó con la mirada. No me repetiré. Gruñó y un espantoso crujido resonó en la zona de batalla. Y la niña gritó. Sus brazos colgaban flácidos debajo de ella, rotos desde los hombros hasta los antebrazos con un aplastamiento de gravedad particularmente fuerte. Naruto la sostuvo por la cara, evitando que cayera al suelo. Tú no eres. Onoki gritó desesperadamente. Cada vez más cerca de Naruto con sus manos, aplacando al rey para que se calmara. No eres escoria de Leaf. Muy bien, dijo Naruto, alargando la última palabra, su rostro cambiando de salvaje a calmadamente tranquilo. ¿Ahora fue eso tan difícil? Kurotsuchi jadeó dolorosamente en su mano, sus ojos se cerraron de golpe mientras trataba de pensar en otra cosa que no fuera el dolor de sus dos brazos rotos. Naruto se rió entre dientes. Ella ciertamente piensa que no lo fue. Ahora, por favor, dijo Onoki, acercándose poco a poco a Naruto, extendiendo sus manos con las palmas hacia el cielo. Mi nieta, por favor. El rey levantó su mano izquierda y Onoki se detuvo, flotando en el lugar. Esperar. Su sonrisa se convirtió en una mueca e inclinó la cabeza hacia un lado. Realmente esperaba matarte. Arrojó a Kurotsuchi a su lado y una fila dorada la atrapó antes de que pudiera caer al suelo. Arréglala. El soldado especialista en ninjutsu asintió y llamó a un equipo médico para que se acercara a su posición. Onoki aprovechó esa oportunidad para juntar las palmas de sus manos y Naruto esperó pacientemente, observando cómo el Tsuchikage separaba sus manos y un cubo blanco brillante con un centro blanco giraba entre ellas. Como el infierno me vas a matar. Rugió y se lo envió a Naruto. El cubo de liberación de polvo destructivo se deslizó hacia Naruto a una velocidad asombrosamente rápida, lo suficiente como para dejar a Naruto levemente impresionado. Pisó fuerte, el mundo se movió un poco más lento y permitió que el cubo destellara un poco más lento, la cabeza de un ninja iba muerto se arrancó y el rey giró sobre su talón izquierdo, golpeando la cabeza contra el cubo de liberación de polvo. La cabeza atravesó el cubo y salió como finas partículas, destruidas a nivel molecular. No redujo la velocidad del cubo y la sonrisa de Naruto se elevó aún más. Saltó sobre el cubo antes de que pudiera estrellarse contra su pecho y los cadáveres en la pila retumbaron, levantándose y volando hacia Onoki mientras el Kage enviaba más cubos de liberación de polvo, apenas ralentizando lo suficiente para que el rey los esquivara. Quédate quieto, mocoso. El hombre gruñó mientras gotas de sudor rodaban por su frente, sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de seguir enviando cubos de liberación de polvo. Naruto se movió en el aire suavemente y dijo. Escuché que tu Kekkei Genkai está agotando tu chakra. Su curiosidad se apoderó de él y se mantuvo en el camino de un cubo de devastación blanco particularmente ardiente.
Cuando se alejó unos 3 pies, se detuvo en el aire, rodeado de chakra azul brumoso que lo rodeó en un círculo cerrado, en el que rebotó como una pelota. Naruto entrecerró los ojos al cubo, volando lentamente alrededor del campo de contención de chakra invocado por Preta. Las manos de Onoki cayeron mientras se quedaba boquiabierto, sin aliento. Imposible. Lo que debería ser imposible es Dukekai Genkai. Naruto comentó distraídamente mientras volvía a su posición original frente al Kage. Una combinación de 3 transformaciones de la naturaleza, una de las cuales debería neutralizar a la otra, capaz de destruir incluso un ejército de 100 soldados si los toca. El campo de contención comenzó a eludir y el cubo rebotó más rápido dentro de él. Naruto miró del cubo blanco dentro del círculo azul al Kage con los ojos muy abiertos. Sin embargo, me pregunto, ¿qué sucede si de alguna manera se envía de regreso? El campo azul se encogió de nuevo y el cubo se encogió con él, rebotando y moviéndose a una velocidad frenética. Naruto sonrió a medias al recordar una nota que Orochimaru había hecho durante su visita a Iwagakure. No es el único que puede vencer a una persona que usa liberación de polvo a otra persona que usa liberación de polvo. El campo azul se desvaneció hasta desaparecer y el cubo blanco salió disparado, precipitándose lo suficientemente rápido como para dejar un rastro ardiente de chakra blanco a su paso. Onoki extendió las palmas de las manos hacia afuera, como si quisiera atrapar el cubo, pero gritó cuando el cubo blanco que había enviado se comprimió con fuerza en un cubo más pequeño y más poderoso que liberaba polvo y le devoró el brazo hasta los codos antes de que se dispersara de alguna manera. Reconoció el chakra de su emisor demasiado tarde. Lagunas, ¿eh? Naruto dijo con una sonrisa entretenida. Su rodilla se levantó y desvió una patada que el hombre sin brazos envió con su espinilla, se apartó de un cabezazo, se deslizó debajo del hombre hacia su espalda mientras otra patada fue a por su rostro y finalmente agarró al hombre por la parte posterior de su cabeza con la mano derecha y clavando los dedos índice y medio izquierdos en la base del cráneo. La boca de Onoki se abrió con horror cuando su visión se desvaneció. La sangre gorgoteó en su garganta cuando Naruto retiró sus dedos ensangrentados y los condujo entre los omóplatos del anciano, cerrando su chakra. Naruto luego estrelló su rodilla izquierda en la parte baja de la espalda del Kage, partiendo su columna en 2. El aire retuvo fácilmente al rey Rinnegan y al Kage, ya que el primero controló la gravedad para permanecer en el aire. El hombre aún se negaba a morir, jadeando lastimosamente y tosiendo gruesos grumos de sangre. Su garganta estaba demasiado obstruida para hablar y un temblor sacudió su viejo cuerpo mientras la sangre comenzaba a salir de sus oídos. Ahora, no voy a matarte, Onoki, no ahora. Servirás para un propósito aún mayor. El Kage resolló y gruñó, trató de tragar pero terminó empeorando la sangre que brotaba de sus oídos. Su mano apretó el cráneo del anciano y el hombre gorgoteó, balanceándose de lado a lado mientras trataba débilmente de alejarse del rey Rinnegan. Realmente deberías haber firmado ese pergamino, Onoki, pero seré honesto, una sonrisa malvada y retorcida se arrastró en su rostro mientras susurraba audiblemente para que incluso aquellos que estaban muy por debajo de él lo escucharan. Esperaba que Iwa no firmara. ¿Por qué? Kurotsuchi gritó desde el suelo. 2 médicos estaban ocupados arreglando sus brazos, uno para cada médico, pero la combinación del sello de supresión de chakra y el sello de parálisis corporal, administrado por un miembro de la división Fuinjutsu, le impidió moverse. Miró con odio al rey volador y los médicos compartieron una mirada, luego pusieron los ojos en blanco y continuaron curándola moviendo las manos verdes y brillantes lentamente desde sus hombros hasta sus dedos. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganarás? Toda una importante aldea oculta bajo mi control, todo un país bajo mi mando. Respondió Naruto, mirándola desde el cielo mientras descendía constantemente hacia ella. Ella la miró desafiante, pero cuando sus pies con botas de metal negro tocaron junto a ella, cerró los ojos y se dio la vuelta, apretando los dientes por lo asustada que estaba del adolescente de anillos rojos. Una oportunidad para que mis fuerzas demuestren su superioridad contra los mejores del país de la tierra. Dejó caer al hombre descuidadamente y se agachó hacia ella, los médicos se hicieron a un lado y se arrodillaron sobre una rodilla en una posición diferida. Los hombres que estaban alrededor también se inclinaron. Una oportunidad de luchar contra un Kage. Muchas razones, Kurotsuchi. Su mandíbula se cerró con fuerza y se negó a mirarlo o a abrir los ojos. Tú serás el nuevo Tsuchikage. Se puso de pie y dijo. Fuiste lo suficientemente inteligente como para querer firmar el pergamino, pero tu abuelo era demasiado terco. Se alejó y los médicos volvieron a arreglarle los brazos rotos.
Onoki se levantó del suelo y siguió a Naruto, flotando en el aire como una muñeca sin vida. «Tengo algo especial reservado para ti, Onoki». El rey pisoteó hasta un campo de entrenamiento y un scout aterrizó ante él, presentando un cilindro del chakra residual de Madara, escamas de su piel y su corazón arrugado, todo contenido en diferentes secciones del cilindro del largo del antebrazo. El explorador dejó a su rey, dejando a Naruto con Saiboru. Miró por encima del hombro, apartando los ojos del cilindro del ADN de Madara. «Dígale al jefe de división Yuakuso, jefe de espionaje e infiltración, para reunir a todos los demás jefes de división y comenzar a acampar alrededor del País del Fuego. Debemos invadir adecuadamente después de que el País del Hierro sea sometido. Mi hermana también debería estar con ellos». La mujer kiborga sintió. «Sí, señor». Cuando la mujer comenzó a transmitir mentalmente el mensaje, aún sosteniendo la cámara para grabar a Naruto, el rey Rinnegan miró hacia el cilindro y se burló, luego al ex Tsuchikage. «No te importa si cambio tu alma por la de otra persona, ¿verdad?». No fue como con Naruto que Naruto tuvo que cambiar el alma de Danzo para resucitarla. Naruto simplemente quería hacer uso de la técnica de resurrección del mundo impuro para traer de vuelta a Uchiha, aún era necesario un intercambio de alma humana. Una nube oscura se cernía sobre el campo de entrenamiento y la temperatura del área circundante se volvió gélida cuando Naruto resucitó a Madara Uchiha. Capítulo 18. Capítulo 18. Disfrutar. Capítulo 18. Sakura y Sai ya no ocultaron su armadura debajo de una ilusión de camuflaje camaleón, usando su armadura corporal de rango plateado debajo de su camisa roja estándar del reino Suke y pantalones negros. La médico espía de cabello rosado usaba guantes de kickboxing color rojo sangre, que volaban detrás de ella mientras bajaba la cabeza, corriendo junto a Sai en una carrera ninja. El espía pálido y sin emociones tenía un bloc de papel de tamaño medio en la mano izquierda y un pincel mojado con tinta en la derecha, mientras que un tanto rojo carmesí colgaba de su espalda. Los dos soldados de alto rango se mantuvieron callados profesionalmente, siguiendo a un adolescente de cabello rubio igualmente veloz, que no vestía ningún tipo de armadura Sukai, sino una camisa blanca de manga corta, pantalones negros y sandalias negras, con vendajes envueltos alrededor de los dedos de los pies hasta debajo de las rodillas. Y sus dedos a sus codos. Su arma preferida eran dos guadañas cortas atadas a su espalda y conectadas entre sí por una cadena que se enrollaba alrededor de sus muñecas, resonando silenciosamente mientras avanzaba con sus compañeros de equipo. A su alrededor y cuidadosamente escondidos por el espeso follaje de los bosques del País del Fuego, había otros 25 rangos plateados y un rango platino que se adelantaba a los rangos plateados en el medio. El rango platino era una joven adolescente que tenía cabello verde menta, piel bronceada saludablemente y vestía el uniforme de combate estándar que usaban todos los soldados. Tenía una mochila rosa con dibujos artísticos de unicornios y arcoíris en la espalda, algo que desconcertaba a Junior cada vez que lo miraba, pero la niña, sintiendo sus ojos, lo ignoró a favor de liderar al grupo de soldados que se movía rápidamente. El grupo estaba en un silencio sepulcral, el único sonido eran las hojas secas crujiendo bajo sus pies y el viento que soplaba entre los árboles. A medida que se acercaban a la capital, Magiaru Higamatomo, jefa de la división Fuinjutsu, les hizo señas a los soldados bajo su mando y, 5 soldados a la vez, se elevaron en el aire y se perdieron de vista. Sakura y Sai agarraron al hijo boquiabierto de Yondaime bajo sus antebrazos y el viento sopló debajo de sus botas plateadas, llevándolos al cielo. La armadura de los rangos plateados se onduló y se fusionaron con el cielo del mediodía, dejando solo a Junior para tratar de entender lo que tenía que hacer, ya que no tenía la armadura de ilusión de camuflaje camaleón. Finalmente se le ocurrió una idea cuando se acercaron al primer puesto de vigilancia al oeste de las murallas de la capital. Las dos filas plateadas que sostenían al chico rubio se acercaron y Junior juntó las palmas de las manos y abrió 3 sellos manuales, susurrando. Técnica de transformación. Un fino humo salió de su cuerpo y las dos filas plateadas lo expulsaron antes de que pudiera ser notado o detectado por el sello combinado de la barrera de detección sensorial a 100 metros de distancia del muro físico que rodeaba la capital del fuego. Del humo de chakra voló un colibrí revoloteando con alas doradas y un pico con un torso rojo oscuro, que se estremeció de emoción mientras volaba de un lado a otro.
El hermoso pájaro atrajo solo unos pocos ojos mientras volaba sobre la capital, pero no mucha gente se detuvo para admirarlo, ya que toda la capital y el país en general estaban en estado de pánico. A pesar de que había sido hace un día, el video que revela la verdadera naturaleza del Yondai Meokage todavía estaba fresco en la mente de los ciudadanos del País del Fuego. Nadie sabía qué hacer con la información, excepto aislar a la aldea de la hoja oculta, pensando que si se ponían en contacto con ellos, enfrentarían la misma ira a manos del rey del reino de Sukai. Hace varias horas, se enviaron señales frenéticas desde los países alrededor del País del Fuego, antes de que todos fueran silenciados casi a la vez, sin siquiera poder terminar lo que habían estado tratando de advertir. Uno no necesitaba ser un genio para saber que el reino de Sukai había comenzado su invasión global y los efectos se estaban mostrando. Fotos y videos de personas con armaduras de diferentes colores marchando alrededor de la frontera del país, vigilando atentamente. Esto solo sucedería si de alguna manera hubieran derrotado a sus vecinos. Sus mentes aturdidas descartaron al colibrí a favor de fortificar los muros de sus capitales y evacuar sus hogares a búnkeres subterráneos seguros. Pasaron aproximadamente 20 minutos antes de que el equipo llegara al otro lado de la capital y aterrizara sin hacer ruido, a 10 metros más de distancia y aparecieron a la vista, con Junior quitando el enje. Magi levantó su mano derecha y firmó sobre su hombro derecho y dos exploradores pasaron corriendo junto a ella en pequeñas ráfagas de viento, luego regresaron 10 segundos después, asintiendo con la cabeza. La jefa de división más joven habló por su auricular a su equipo. Están entrando dos equipos de Konoha y uno está dirigido por Kakashi Hatake y el otro es Minato Namikaze. Se detuvo y disparó a su izquierda, precipitándose hacia Kakashi, Tenso y Yugao mientras Minato y su fuerza ninja los pasaban a la derecha, demasiado concentrados en dirigirse a Iwagakure para notarlos. Nos encargaremos de Yamato, Tenso y Yugao Uzuki. Equipo 1, es hora del espectáculo. Sí, señor. Sai, Sakura y Junior respondieron. Sakura siguió a Junior y susurró. ¿Cuál es el plan? Triple tándem, como en Spring Country. Usar un ataque defensa en equipo que Kakashi nos enseñó, eso es genial. Dijo con una sonrisa torcida, Sai saltó más cerca de su grupo que corría apretadamente, sus escoltas asignadas, tres equipos de Fuinjutsu, un equipo de especialistas en Ninjutsu, tres especialistas en Taijutsu y dos exploradores, formando un equipo, dispersos en el entorno, concentrándose en el grupo. De tres Jounin de rango A mientras corrían hacia la capital para rastrear a dónde había ido el vehículo de recuperación. Más frío que descubrir que mis propios compañeros de equipo habían estado sirviendo a mi hermano perdido durante los últimos 7 años. 8 años, corrigió Sai sin importarle. Teníamos 5 años cuando nos liberó de Shaun. Solo obedecíamos órdenes. Lord Naruto, tu hermano, nos ordenó que te vigiláramos a ti y a Konoha, y específicamente nos dijo que no nos contáramos sobre nuestra conexión con el reino. Sakura susurró, disparando sus ojos verde esmeralda a su estoica y rubia compañera de equipo. Puedes quejarte de eso más tarde, imbécil. Tenemos una misión que completar. Triple tándem. Junior simplemente rayado. Bye. Los dos respondieron y se separaron, Sakura yendo a la izquierda y Sai yendo a la derecha mientras Junior seguía corriendo hacia Kakashi. Junior, por sí mismo, no habría sido capaz de luchar contra Kakashi en un nivel incluso más cercano, ya que el chico era casi alto en Chunin y Kakashi era alto en Jounin, sino en el nivel medio de Kage, pero el hermano del rey tenía dos de plata. Filas a su lado que fueron enviadas con él como apoyo. Los rangos de plata se equipararon aproximadamente a los ninjas terrestres, que eran Kage de nivel medio a alto, y había dos de ellos y un adolescente medio Chunin. Magia Rumiganatomo, jefe de Fuinjutsu, lideró la carga y se precipitó de cabeza hacia el capitán Anbu que empuñaba la katana, Yuga Uzuki. La chica de cabello menta metió la mano sobre sus hombros en su mochila rosa y femenina y sacó un abanico de batalla dorado y rojo casi imposiblemente grande con 12 sellos de alto nivel grabados en las esquinas y la empuñadura. La niña chocó su abanico de hierro contra la espada de la mujer mayor, provocando que violentas chispas llovieran entre ellos. Se empujaron y Yugao se zambulló hacia los magos mientras la niña abría su abanico detrás de ella, haciendo que el polvo volara de ella, y doblaba las rodillas en una postura lista, sosteniendo medio carnero frente a su pecho con su mano izquierda. Lanzamiento de viento. Tormenta cosechadora de cultivos del cielo. Giró sobre sus talones, esquivando un corte en su cuello, y agitó su gigante abanico de batalla hacia Yugao, su mano aún en el sello de mano.
El Houninambu maldijo asquerosamente mientras cortaba una hoz de viento invisible, cortando y cortando más y más mientras llovían sobre ella. Su cuerpo se movió en un borrón de velocidad, sintiendo cada ataque de viento antes de que llegaran y contrarrestando atravesándolos con su arma reforzada con sello. La mujer apretó los dientes mientras cruzaba la hoja sobre su pecho mientras los magos se precipitaban hacia ella, derribando el enorme y pesado abanico sobre la mujer mayor, lo que hizo que Yugao se preguntara cómo una niña tan pequeña y de aspecto frágil podía ser tan viciosa o incluso tan fuerte. Suficiente para llevar un arma así. El rango platino y el Houninambu lucharon con sangre en los ojos por el dominio. Las filas plateadas estacionadas para escoltar al equipo junior se voltearon y volaron sobre las dos mujeres que luchaban, sus ojos se concentraron en tenso. Kakashi había sido arrojado por un jutsu de viento que Sai y Sakura habían formado, una especie de pequeño tornado que arrancó al hombre de sus pies y varios metros de distancia hacia un pequeño claro. Tensu había estado persiguiendo al hombre cuando vio a los dos antiguos genin de Konoha, ahora ninjas desaparecidos que también eran soldados de alto rango del reino de Sukai, arder en dirección a Kakashi. Obviamente, los dos habían pasado la mayor parte de su carrera ninja en Konoha conteniéndose. Sakura no estaba inquieta ni tratando de arreglar su cabello rosa, sino que sus ojos verdes estaban enfocados y corría a velocidades que un genin no podría correr. Sai no lucía una sonrisa falsa como solía hacer en cada situación. Los ojos del chico parecían muertos y huecos, como los de un robot sin mente, pero Tensu lo sabía mejor. Los dos niños de 13 años con armadura plateada eran leales solo a su rey y preferirían morir antes que no dar el 100% en una misión que su rey les había dado, solo para impresionar a Naruto. No vio a Junior, pero podía sentirlo saltando sobre los árboles hacia su antiguo maestro. Sin duda, el niño estaba empuñando sus hoces dobles, las cadenas que las conectaban se envolvieron alrededor de sus brazos y la parte superior de su torso tintinearon entre sí cuando su portador rebotó en las ramas de los árboles. Tensu patinó hasta detenerse cuando una persona diferente y desconocida que vestía una armadura plateada se dejó caer ante él, cuatro personas más se unieron y cinco personas aparecieron a cada lado, mientras que el último escuadrón de cinco rangos plateados se quedó atrás como apoyo. El Hounin miró a su alrededor y, como uno solo, las filas plateadas adoptaron estilos de lucha. El ninja de Konoha reconoció la postura como algo que leyó de la biblioteca llamada la postura del maestro del sello del pecador rojo de Usushio. Era el estilo de lucha que aprendieron los maestros de focas. Esto solo podría significar que cada persona a su alrededor era un maestro del sello. Los 25, supuso. Si eso fuera así, luchar contra ellos podría ir en cualquier dirección. Podrían llegar a ser maestros de sellos de alto rango, tal vez de nivel 7 u 8, y sellar su chakra, impidiéndole usar su Kekkei Genkai, o podrían ser malos en el cuerpo a cuerpo y depender completamente del trabajo de sellos, lo cual tampoco sería tan bueno. Solo voy a decir esto una vez. Tensu se sobresaltó, sus ojos oscureciéndose mientras miraba a su alrededor, mirando asesinamente a cada rango de plata. Ninguno de los soldados vaciló. Retírate y permíteme recuperar al hijo del Lord Cuarto. No hay necesidad de un derramamiento de sangre innecesario y evitable. Las filas plateadas permanecieron en silencio. La única respuesta que obtuvo el usuario del lanzamiento de War fue que dos de los escuadrones a su izquierda y derecha se abalanzaron hacia él mientras los que estaban delante y detrás de él se desplegaron. Bien entonces. El hombre gruñó y rápidamente raspó el suelo con el dedo del pie derecho. Bajó su centro de gravedad y juntó las manos. Técnica secreta de liberación de madera. Nacimiento del bosque denso. El suelo se abrió y un retoño verde apareció. La tierra retumbó apenas medio segundo después y el retoño creció hasta tener decenas de pies de altura. El árbol gigante gimió y sus raíces se levantaron del suelo, agarrando las filas plateadas que se precipitaron hacia él y persiguiendo a los otros 10 que corrían alrededor de sus bordes, esquivando las raíces saltando sobre los árboles. El gran árbol había ampliado exponencialmente su área de combate, lo que obligó a Yugao y Magi a huir antes de que ellos también pudieran quedar atrapados en las raíces o las ramas. Los árboles más pequeños fueron arrancados del suelo y tirados, creando un poco de terreno nivelado en millas a la redonda. También le permitió a Tensu ver a Kakashi y su antiguo equipo. El hombre se inclinó y se preparó para saltar hacia el hombre enmascarado, pero se cayó de la rama superior del árbol mientras se tambaleaba.
Se agarró a otra rama antes de que pudiera caer al suelo y miró hacia abajo con sus grandes ojos. En la parte inferior, los 10 rangos plateados que rozaban los bordes corrían alrededor del árbol con grandes pergaminos marrones en cada una de sus manos, abiertos para mostrar el kanji de compresión barra presión. Técnica secreta de Sukai. Fuinjutsu. Presión del demonio submarino. Todos gritaron y el suelo allí fue un poderoso chasquido cuando el tronco del árbol se hizo más pequeño. Presión del demonio submarino. Rugieron de nuevo y el crujido sacudió el árbol, sacudiendo las hojas que dejaban caer a tenso. Las filas plateadas nunca dejaron de correr alrededor del árbol con los pergaminos firmemente en sus manos, mientras que los 5 maestros de sellos de apoyo corrieron hacia tenso antes de que pudiera aterrizar. Las filas plateadas atrapadas en el árbol apretaron las manos y murmuraron. Ninfu Injutsu. Combinación de Jutsu. Viento y fuego. Pelota de goma inflada. Su armadura plateada se onduló y se calentó, volviéndose al rojo vivo. Un espeso vapor blanco siseó de las raíces que sostenían obstinadamente. El árbol gimió lastimosamente mientras intentaba mantener un firme control sobre sus prisioneros, incluso cuando el fuego que cubría a los soldados comenzó a expandirse fuera de sus cuerpos. La técnica de liberación de madera definitivamente no fue tan fuerte como cuando la usó el soporte de liberación de madera original y real, ni siquiera por asomo. Los soldados se deslizaron de las ramas y cayeron al suelo. Luego fueron a apoyar a las otras filas plateadas que luchaban contra Tenso, mirando distraídamente por encima del hombro mientras sus camaradas reducían el gran árbol a un cubo de 4 pies. El terreno, casi uniforme sin árboles, les dio a los de la capital una buena vista de las 3 peleas diferentes que ocurrían al mismo tiempo, especialmente aquellas que podían mirar por encima de las paredes. El daimyo debatió si enviar refuerzos, pero finalmente decidió no hacerlo. Necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener para proteger su vida y la de su familia. Los ninjas de Konoha estaban solos. De los antebrazos de las filas plateadas de Sukai surgieron brillantes sables de sellos dorados que se curvaron hasta sus dedos de un pie de largo. Los brazos de Tenso se separaron y los bloques de madera volaron hacia las filas plateadas que se acercaban. ¡Oh! Con Kakashi y el equipo Junior. El hombre de cabello plateado suspiró y miró a la persona frente a él con los ojos entrecerrados. Estaba reclinado perezosamente. El aura general que impregnaba su forma era la de un perro dormido. Junior endureció su postura y valientemente miró hacia atrás, lanzando una mirada a Sai y Sakura, quienes estaban en una formación triangular con Kakashi en el centro. El hombre resopló y encogió los hombros. Veo que llegaste a tu hermano, Junior. No llegué a mi hermano me llegó a mí. Respondió la rubia. Quiero ser parte de la familia, y la única forma en que puedo hacerlo es, apretó los dientes y bajó el centro de gravedad, abriendo las piernas y doblando las rodillas en un ángulo casi perfecto de 90 grados, cruzando los antebrazos. Y apretando sus hoces gemelas en ambas manos. Un fuego se encendió en los brillantes ojos azules del adolescente y gruñó. La única forma en que puedo ser parte de la familia, es matándote. Si eso es lo que quieres, pero no te lo pondré fácil. Dijo el hombre resueltamente, mirando por encima de sus hombros a los dos soldados de alto rango, ambos en sus diferentes posiciones de combate y empuñando sus armas administradas por Signature Sukai Kingdom. Un par de guantes de kickboxing rojo sangre para Sakura y un cuaderno de bocetos rojo y un pincel negro para Sai. El hombre no necesitaba tener su Sharingan expuesto para saber que sus dos antiguos alumnos eran soldados de alto nivel por derecho propio. La intel que había recopilado de Spring y Kumo era que el cobre era el rango más bajo y que eran aproximadamente tan fuertes como un Jounin especial promedio, el bronce era el siguiente y luego la plata. El Jounin cerró su ojo y les dijo. Sabía que ustedes dos estaban escondiendo algo. Sai levantó una ceja. Hombre inteligente. No tenemos tiempo para bromas. Junior, esta es tu decisión. Sakura llamó al rubio y el hermano menor del rey asintió brevemente. Hagámoslo. Dijo el chico y su cuerpo desapareció de la vista. Kakashi se movió suavemente a un lado, apenas esquivando las mortíferas hoces mientras caían. Levantó la pierna y un dardo de tinta envenenada se clavó en el suelo y dio una voltereta sobre Sakura mientras ella lanzaba un puño hacia la parte superior de su espalda, entre las placas de sus hombros. La chica golpeó sus puños y sus puños brillaron rojos, se abalanzó sobre Kakashi de nuevo mientras Sai hacía lo mismo detrás de ella.
El Jounin sacó dos kunai de su bolsa, los hizo girar en sus manos y los estrelló contra los puños de Sakura y el tanto negro de Sai. Su ojo se abrió como platos cuando rompieron y escupió una maldición cuando Junior apareció de la tierra y envolvió todo su cuerpo. Desde sus pies hasta su cuello, en cadenas. Arte oculto. Cadenas secretas de Uzumaki. El chico rechinó, sus piernas envueltas alrededor del torso de Kakashi por detrás y sus brazos cruzados sobre el cuello del hombre, las hoces brillando en sus manos. Abrió los brazos, cortando sus armas profundamente en el cuello del hombre mientras lo hacía y se alejó cuando una leve explosión sacudió el suelo cuando el clon explotó. Saltó y saltó hacia atrás, esquivando las rocas que le arrojaban desde el espeso humo. Sus cadenas salieron del humo y se envolvieron alrededor de sus brazos. Sai. En eso. Susurró el chico pálido y dibujó una barra en su bloc de dibujo, un kanji dorado para el control brillaba en la parte posterior y el viento caía del cielo, soplando el humo y permitiendo que Sakura volviera a sumergirse, sus puños marcando el camino. El Jounin ahora tenía su Sharingan expuesto, girando locamente en su zócalo mientras se enfrentaba al experto en taijutsu en el cuerpo a cuerpo. Vio tres imágenes secundarias que seguían a la chica mientras le lanzaba golpes en la cara. Esquivó los tres ataques y gruñó cuando un puño invisible todavía se estrelló contra su cara, arrojándolo hacia Junior, quien clavó su talón en la espalda del hombre en el aire, cambiando su dirección de vuelo hacia Sai, quien giró sobre su talón y le partió el codo derecho. El rostro del hombre. Un clon de sombra irrumpió a la vista, distrayendo a Sakura con su humo y permitiendo que el hombre se agarrara a sí mismo deslizándose por el suelo, cuidando una nariz posiblemente rota. Vio un destello plateado en el rabillo del ojo de su Sharingan y sacó otro kunai para bloquear un tanto de Sai, apretando los dientes cuando se partió. Su otra mano salió disparada y agarró a Junior por el cuello, miró al niño con su ojo rojo, tratando de forzar una ilusión en el hijo de Yondaime, pero el niño cruzó sus hoces y susurró. Arte escondido. Artista del escape de Uzumaki. Su cuerpo resonó en el suelo como varias cadenas de plata, antes de que también estallaran en humo de chakra. Un pequeño ciclón de cadenas giratorias se arremolinó sobre el ninja copia y el rubio se dejó caer sobre los hombros de Kakashi. Sai empujó más fuerte con su tanto, obligando a los pies del hombre a patinar por el suelo y Sakura se unió, empujando al hombre hacia atrás con golpes obstinados. Basta de esto. Kakashi rugió y chakra blanco salió disparado de él, dispersando a los tres ninjas de 13 años. Un brazo blanco de Susanoo se adelantó y atrapó a Sakura cuando puso sus pies debajo de ella, a punto de aterrizar. Él la apretó en su puño y la giró hacia Sai, quien le estaba disparando con dardos de tinta venenosa que salían disparados de la parte posterior de su cuaderno de dibujo, que brillaba con el kanji dorado para dardos. El artista tosió cuando la cabeza de Sakura se estrelló contra la suya, disparándolos a ambos al suelo a varios metros de distancia. 10 invocaciones de perros brotaron del espeso humo blanco y persiguieron a las dos filas plateadas. El Susanoo de color blanco puro, apenas un torso, una cabeza y un par de brazos súper fuertes, gruñó y se giró hacia Junior, que corría junto a él, con sus hoces enfundadas en su espalda. Entrelazó sus dedos y los golpeó hacia abajo, fallando al rubio cuando comenzó a mover los sellos manuales. El ninja copia Majekyo vio los sellos y barrió los enormes brazos por el suelo detrás del niño. Lanzamiento de agua. Muerte de agua cristalina de Kiryagakure. Bajó su cuerpo y pasó sus manos por el suelo. Afilados cristales azules comenzaron a sobresalir del suelo dentro del Susanoo. Kakashi hizo una mueca cuando un pincho pasó rozando su costado. Su Sharingan pulsó y saltó fuera de la creación del chakra blanco, golpeando al niño de 13 años con una sólida patada en la cara. Junior se estrelló contra el suelo y rodó sin fuerzas. Sakura tomó al niño en sus brazos, sus puños cubiertos de sangre de perro y una herida morada en su sien donde su cabeza golpeó las otras filas plateadas. Sai saltó sobre el médico y enfrentó a Kakashi en una pelea de taijutsu de ritmo rápido mientras su amiga colocaba su palma en la frente de Junior y quitaba las telarañas sobre su cerebro. Dejó caer al niño y el rubio se disparó implacablemente hacia su antiguo maestro, con Sakura corriendo detrás de él. Sai fingió un golpe en el brazo derecho del hombre. Kakashi echó su brazo hacia atrás pero abrió su costado para que Junior le diera un codazo. El hombre gruñó y pateó a Junior, dejándolo abierto para que Sakura le diera una patada en la espalda. El hombre giró con la patada y escupió cuatro agujas de agua de sus labios a la chica y Sakura destruyó las cuatro con cuatro golpes bien sincronizados. Sai estrelló su puño contra la espalda desprotegida de Kakashi. El hombre jadeó y se dio la vuelta, pateando al chico de cabello negro con un golpe en la barbilla.
Junior apareció a su lado y apuñaló su costado con sus dedos 7 veces, esquivando un golpe de antebrazo que le habría partido la cabeza y continuando su embestida de 7 golpes en el otro lado del torso del hombre, que Kakashi apenas logró contrarrestar con haciendo tropezar al chico súper concentrado y bajando su talón para golpear al hijo de Yondaime en la parte superior de la espalda. Escupió una bocanada de sangre cuando Sakura golpeó su puño derecho detrás de su cabeza, balanceando su brazo hacia ella y golpeándola hacia atrás, pero permitiendo que Sai le diera un corte superficial en el abdomen del hombre, cortando el chaleco antibalas y en la carne. Empujó al chico con un tembloroso golpe en la cara, maldiciendo cuando Sakura golpeó con su hombro la parte posterior de su rodilla izquierda, levantando al hermano del rey del suelo y rodando hasta detenerse. Ella lo sacó de su aturdimiento nuevamente con chakra curativo en la cabeza y el niño, una vez más, corrió hacia Kakashi sin dudarlo. El hombre aulló cuando trató de ponerse de pie, sintiendo los músculos en la parte posterior de su rodilla palpitar. Gruñó y volvió a ponerse de pie, su Sharingan girando obstinadamente, y desvió el tanto de Sai golpeándolo a un lado, agarrando la cara del niño con una garra salvaje y estrellándolo contra el suelo. Escupió más sangre cuando Junior apuñaló su espalda con los dedos, pateando al chico con una patada de burro pero cometiendo el error de soltar a Sai, quien se alejó. El grupo rebotó de un lado a otro sobre el hombre, haciéndolo sistemáticamente de rodillas. Las primeras veces permitían mutuamente que el ninja copiado los golpeara para darle a un compañero de equipo la oportunidad de hacer un golpe crítico, repitiéndolo una y otra vez hasta que Kakashi comenzó a perder chakra seriamente. El médico barrió la pierna buena de Kakashi, rompiendo su talón en el proceso, y corrió, permitiendo que Junior golpeara con el puño la cara del ninja copia. Kakashi jadeó, sus ojos vieron reflejos borrosos de sus antiguos alumnos, siseando y jadeando mientras bajaban sus defensas más y más con el mismo ataque en equipo que les enseñó. El triple tándem. Un puño se estrelló contra su ojo normal y una rodilla se rompió contra su mandíbula al otro lado de su cara. Una patada giratoria le clavó la oreja, destruyéndole el tímpano y una mano trasera chocó contra su sien, rebotando su cerebro en su cráneo. Los borrones se movían a su alrededor, atacando y saliendo para dar lugar a otro ataque, luego otro y otro, ninguno de los cuales mostró piedad. Estaba demasiado sin aliento para jadear cuando una hoz le atravesó la parte baja de la espalda y otra hoz le abrió un profundo surco en el hombro izquierdo antes de que lo sacaran con violencia, dando lugar a que unos puños rojos como el fuego le golpearan el pecho y rompieran el hueso. Todo terminó con el hermano menor del rey cruzando sus hoces alrededor de la cabeza de Kakashi, las puntas se rasparon entre sí y separó los brazos. La cabeza ensangrentada del ninja copia rodó y su cuerpo se desplomó hacia adelante. Muerto. Oh, el puente de la hoz roja. Pueblo de olas. País de las olas. Shizune, date prisa, quiero que salgamos de este país en 10 minutos. Tsunade resopló mientras corría y caminaba sobre el gran puente que lleva el nombre del hermano menor del rey, cargando dos bolsas grandes en cada brazo y una botella de agua en la mano derecha. Shizune jadeaba cansadamente detrás de ella, cargando 5 bolsas de viaje grandes y una pequeña jaula para mascotas con su cerdo mascota, Tontón, sentado adentro. La pobre chica resopló y tiró hacia adelante tan rápido como sus cansadas piernas se lo permitieron. Habían estado huyendo de Konoha durante las últimas 4 horas. El plan era abordar un barco que saldría y navegaría hacia una isla habitada que Tsunade había ganado en un juego de póker para pasar desapercibido por un tiempo hasta que la invasión global terminara, ya sea con el Yondaime cumpliendo su palabra y matando al rey Isukai o el rey Isukai matando al Yondaime. El último Sanin suspiró cansado, marchando a través de la ciudad vacía y fantasmal de Wave. Minato no iba a ganar, por mucho que jurara que lo haría. Naruto era demasiado fuerte. No necesitaba que le dijeran que era el pelirrojo que se creía muerto y que la había interrogado hace unos días. El sentido común le habría dicho que, dado que Kiryagakure estaba repleto de soldados Sukai, el país de agua caliente era básicamente un páramo con todo su gas natural extraído del suelo y transportado de regreso al reino en varios camiones cisterna, y el país de fuego estaba rodeado por decenas de miles. De los soldados de Sukai, no había forma posible en la tierra, por debajo o por encima de ella, de que alguna vez se le permitiera salir del continente a una isla lejana que no había visitado en más de 40 años. Francamente, Shizune se sorprendió de que no los hubieran detenido los exploradores y cazadores que pululaban por su país de origen.
Ella había detectado algunos y simplemente pasaron como un relámpago hacia otro puesto de centinela de bomberos, sin ser vistos y posiblemente conocidos por su ama. La joven médica había tratado de decirle a su ama, una y otra vez, que Sikiri, que estaba al oeste de Wave, y Odwater, que estaba ligeramente al noreste de Wave, estaban completamente bajo el control del Gran Reino Volador, entonces Wave no estaría fuera de cuestión. El país estaba poblado por pescadores y agricultores, no por combatientes, por lo que sería bastante sencillo ser invadido. Tsunade se negó a escuchar. Como cualquier otra persona cercana a Yondaime, podría haber ayudado a los gemelos, amarlos y protegerlos. Su culpa la había mantenido en Konoha para servir como médico jefe, y ahora que Naruto había lanzado una invasión a gran escala en el mundo, su primer instinto fue huir de la seguridad porque, sin duda, Naruto vendría por su sangre. Jiraiya, Danzo, Itachi y Obito, todos muertos. Sus cabezas clavadas en picas ante la puerta principal de la aldea oculta de la hoja. En su mente aturdida y distraída, todavía mantenía un ojo vigilante y sus picas a su alrededor, preguntándose por qué una ciudad bulliciosa como Wave estaría seca de vida. Una cortina se cerró y su ritmo cardíaco alcanzó su punto máximo. LL Lady Tsunade. Shizune tartamudeó, deteniéndose abruptamente. La mujer la miró por encima del hombro y el aprendiz de cabello negro señaló temblorosamente más allá de la mujer. El Sannin casi dudaba en mirar. Aproximadamente a 20 pies de distancia había una sola persona. Una chica con una máscara blanca en blanco que cubre su rostro y que lleva el rango de plata de Sukai. La chica tenía el pelo rojo carmesí atado en una cola de caballo corta, de pie tranquilamente con las manos detrás de la espalda y el pecho hinchado. Lentamente levantó su mano derecha y se quitó la máscara de la cara, colocándola en la parte superior de su cabeza. Los brillantes ojos violetas de la niña brillaron alegremente ante la rubia Sannin. NNN Naruko, la mujer jadeó al reconocerla, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el horror, especialmente cuando una sonrisa retorcida y llena de dientes se arrastró hacia el rostro pálido como la luna de la linda chica y sus ojos se oscurecieron con intención asesina. Pero se supone que debes ser muerto. La chica interrumpió. Lo sé. ¿No es mi hermano el mejor? La mujer tragó saliva ante la frívola mención de la pelirroja de su piadoso hermano rey. Dio unos pasos inseguros hacia atrás. Instando a Shizune detrás de ella y haciendo que la chica dejara caer el equipaje, retrocediendo lentamente. Naruko inclinó la cabeza hacia un lado, su sonrisa se amplió en una mueca horrorosa que envió violentos escalofríos por la columna de Tsunade, y sus ojos se contrajeron un poco. «Dime, ¿a dónde vas con tanta prisa, Lady Tsunade?» «En ningún lugar», respondió la mujer, rechinando los dientes para reunir algo de coraje mientras Naruko comenzaba a caminar lentamente hacia adelante con pasos pequeños y lentos. «Oh, vamos, puedes decírmelo». La chica aterradora dijo con una voz dulce. Soy bueno guardando secretos. Luego gimió de frustración cuando una voz baja le susurró al oído desde su auricular. Ustedes nunca me dejan divertirme. Sus hombros se hundieron, luego le dio a Tsunade una sonrisa torcida. Lord Brother quiere que los mate a ustedes dos. Sin resentimientos, ¿de acuerdo? Sus puños se apretaron a los costados y tres largas hojas de adamantium se deslizaron lentamente de sus nudillos, haciendo clic en su lugar con un suave golpe. Apuntó con los puños a las dos mujeres. Su brazo derecho estaba ligeramente recto mientras que el izquierdo estaba doblado. También dobló las rodillas con el pie derecho más adelantado que el izquierdo, como si estuviera lista para lanzarse en cualquier momento, y toda emoción murió en sus ojos, pero su sonrisa brilló en su pálido rostro. Intenten dar pelea, por favor. Quiero un buen partido limpio. Sería tan doloroso si ella matara al Sannin fácilmente. Tenía que terminar la pelea lo más rápido posible para poder ir a Iwa e interceptar a Yondaime antes de que llegara a Iwa, lo que sería en unas 5 horas si Minato corría a una velocidad constante y borrosa. El hecho de que tuviera que alcanzar a su padre y ayudarlo a alejarse de Iwa, junto con sus miles de camaradas, no significaba que no pudiera divertirse con los Senju. Además, también se suponía que debía reunir el Adn de Tsunade para enviarlo de regreso al reino para su investigación y replicación. Su misión actual no estipuló en qué condición debería estar el Sannin, sino que enfatizó en matarla y recuperar sus muestras de Adn. El monstruo que residía en sus entrañas, el que compartía con su hermano gemelo, partió y escupió para liberarse. Solo podía significar una cosa. Su hermano quería matar a alguien al mismo tiempo que ella.
Sin duda, Naruto también lo estaba sintiendo de ella. Se lanzó hacia Tsunade y el Sannin apenas pudo empujar a Shizune a tiempo antes de que pudiera retroceder de un corte salvaje en su brazo. La mujer gruñó y se puso de pie, con los puños levantados. Naruto sonrió un poco al verlo. Bien. Si Tsunade Senju iba a caer, entonces iba a pelear. La última Senju abrió los labios y rugió mientras cargaba contra el monstruo de adamantium. ¡Oh! Campo de entrenamiento 25. Iwagakure no Sakto. País de la Tierra. Hace mucho, mucho tiempo había una vez un niño pelirrojo y un anciano peliblanco. La casa del chico estaba siendo destrozada por dentro por varias guerras civiles y otras grandes aldeas ninja que las invadían. Mientras los tres sabios luchaban contra Anzo de la Salamandra, aún momentos antes de que pudieran ser apodados los tres Sannin, un Uchiha de cabello blanco se encontró con la forma desmoronada de un niño pelirrojo, llorando incluso mientras estaba inconsciente bajo el frío implacable y la lluvia dura. El ojo visible del Mangekyo Sharingan del hombre brilló en la luz sombría que una vez fue la gran aldea oculta, mirando hacia abajo al desorden de extremidades delgadas y piel. Un chico con un gran potencial. Descendiente del clan Uzumaki. Sus ojos pudieron analizar la enorme reserva de chakra del niño y rastrearlo hasta el primer Uzumaki que conoció junto a su antiguo amigo Ashirama. El séptimo líder del antiguo clan, un monstruo para los demás y un padre para el clan llamado Kabuki. Los ojos de Madara se desviaron más allá de Nagato y frunció el ceño a los otros tres cuerpos rotos, pero aún vivos, de los que asumió que eran los amigos pelirrojos. Sintió un estruendo en la distancia donde los tres sabios luchaban contra el Kage. Se inclinó sobre su rodilla y colocó su dedo medio e índice sobre la cabeza de Nagato, empujando un pequeño pulso de chakra en su sistema para ayudar a su curación. Estudió al chico, luego miró detrás de él hacia donde estaba ocurriendo la gran batalla, y finalmente a los dedos que aún estaban en la frente de Nagato. Sus dedos se cerraron en un puño y luego su dedo índice y meñique salieron disparados en un borrón, ambos empujaron con fuerza en las cuencas de los ojos del niño. Las puntas de sus dedos brillaron en rojo y sin esfuerzo sacó los brillantes ojos morados del niño. Madara abrió suavemente un recipiente del tamaño de la palma de la mano lleno de un líquido espeso y dos orbes púrpuras flotantes que tenían anillos negros saliendo de la pupila en forma de punto. Hubo un destello agudo y los ojos desaparecieron. Madara se levantó lentamente, sintiendo sus huesos crujir y un fuerte dolor en la espalda, una señal de advertencia de que para un hombre de su edad no estaba destinado a estar agachado por mucho tiempo. Ignoró el dolor y se dio la vuelta. «Te confío esos ojos, niño Uzumaki». Dijo y desapareció en un vórtice giratorio de aire y energía, sus últimas palabras resonaron en el aire cuando la pequeña cabeza roja se despertó. «Tu chakra hará evolucionar mis ojos». Tu chakra, evolucionará, mis ojos. Mis ojos. Madara, ahora tan joven como cuando se enfrentó por primera vez a Ashirama Senju y ataviado con su armadura completa y su equipo, incluido su abanico de batalla atado a su espalda, un tanto en su cadera derecha y varios kunai y shuriken sellados en sus palmas. Miró al pelirrojo delante de él con los ojos entrecerrados. Su cuerpo caminó hacia adelante por sí solo, fuera del ataúd en el que había resucitado, y se detuvo a 5 metros del pelirrojo. No había nadie presente en varios metros, excepto los soldados con armaduras doradas parados en el borde del campo de entrenamiento y dos soldados con armaduras de platino que mantenían su distancia al lado de los soldados dorados. Los ojos altamente evolucionados de Madara, probablemente el par de Sharingan más fuerte de la historia, regresaron a la cabeza roja que lo había devuelto a la vida. Un simple niño que vestía una armadura de obsidiana negra de cuerpo completo que cubría su cuerpo y formaba sus botas de metal y sus manos blindadas. Suave y cómoda, la armadura maldita parecía ser simplemente otra capa de piel para el niño. Una fina e irrompible capa de piel. El niño también vestía pantalones negros de grado ninja con dos bolsillos delanteros y dos bolsillos traseros, por lo que podía adivinar, una camisa rojo sangre con las palabras Skikin escritas en diagonal sobre su pecho en letras doradas y finalmente un abrigo que llegaba a los tobillos del niño. El niño tenía las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y estaba inclinado hacia atrás, mirando al hombre con ojos perezosos. Ojos. Mis ojos. El Rinnegan en los ojos del chico era negro carbón con anillos carmesí. Madara quería sonreír por tener razón al elegir a Nagato, pero no lo hizo porque sabía que estaba equivocado. 10 minutos de silencio sofocante, con espesas nubes gris negruzcas girando lentamente sobre el campo de entrenamiento, burbujeando en una pequeña tormenta, y el aire gélido, suficiente para que los que estaban de guardia en el borde activaran los calentadores de sus armaduras.
El chico le devolvió la mirada, la imagen de un verdadero conquistador, y permitió que el viejo ninja hablara. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Naruto. Tú no eres Nagato. El hombre había estado siguiendo al niño pelirrojo por un tiempo antes de que pudiera llegar a la conclusión final de que Nagato era de hecho un Uzumaki. Esos no son mis ojos. No soy Nagato, respondió Naruto fácilmente, liberando un poco más el control del hombre para permitir que Madara se le acercara. Las dos centrales eléctricas estaban en su lugar. Pero él y Konan son valiosas adiciones a mis fuerzas. Y no, sonrió débilmente e inclinó la cabeza hacia un lado. Estos no son tus ojos, ellos, son, los míos. Cuando la última palabra salió de su boca, las nubes de tormenta sobre ellos crepitaron con relámpagos. Madara ni siquiera se inmutó. ¿Eres un Uzumaki? Tengo sangre de Uzumaki en mí. Dijo Naruto, sin negar necesariamente el clan de su madre, pero al mismo tiempo sin decir que es parte del clan. ¿Nagato es un Uzumaki? Casi dudaba en preguntar. Su rostro no delataba ninguna ansiedad o inseguridad, pero sus manos se apretaron y sus brazos cruzados se apretaron. Naruto asintió. Él es Uzumaki. El rey entonces se enderezó y sus ojos se pusieron serios. Al principio tenía la intención de simplemente arrancarte el alma y robar tus recuerdos, pero la verdad es que, siempre quise matar a una leyenda. Onoki, Danzo y Orochimaru podrían haber sido leyendas antes de ser aplastados por las manos de Naruto, pero no eran el tipo de leyendas de las que hablaba Naruto. Madara era tan infame y poderoso que las personas crearon mitos e historias para elevar aún más su estatus de un hombre simple al de un dios. Destruye todo un pueblo oculto de un solo golpe, invocando demonios para luchar por él. Rey demonio con sus propias manos. Naruto sabía que no todas esas historias eran ciertas, pero también sabía que Madara no era un hombre simple. El rey podía sentir las ondas de energía opresiva resonando desde el cuerpo del hombre, lo suficiente como para hacer que el suelo crujiera y crujiera solo para sostener su peso y dividir el cielo donde las nubes retumbaban en dos. Nubes de trueno de color rojo oscuro se distorsionaron sobre Naruto y nubes azul oscuro se arremolinaron sobre Madara. Naruto finalmente soltó por completo a Uchiha, sin liberarlo totalmente de su agarre, pero permitiendo que el hombre se moviera a su propia voluntad y no a las órdenes de Naruto. 2 PT Cap 18. Los dos se quedaron mirando, su poderoso chakra rodeándolos lentamente y empujando al otro, como dos dragones mordedores, uno rojo y el otro azul, luchando por el dominio. El aire se cargó de tensión cuando Madara miró fijamente al niño, todavía con los brazos cruzados y la espalda erguida, mirando al rey mientras Naruto mantenía las manos en los bolsillos y la espalda también erguida, encontrándose sin pestañear con una mirada que antes mataría. Cualquier otro hombre. Siempre quise matar a un dios, respondió Madara, una siniestra sonrisa apareció en su rostro y su eterno Mangekyo Sharingan comenzó a girar. Los dos chakras en lucha lucharon sin descanso, creando una tormenta rugiente que, si no se controlaba, destrozaría todo el pueblo oculto. Yo siempre, Madara comenzó de nuevo. Quería matar una bestia demoníaca comenzó a crecer en los pechos de ambos monstruosos ninjas. Un dios. Así parece. Dijo Naruto, su sonrisa tranquila reflejando la violenta guerra de chakra que se desarrollaba entre ellos, divididos por una línea gruesa a unos 7 pies y medio del otro. Si gano, me quedo con tu alma. Y si gano, obtendré tus ojos. Los puños de Naruto se apretaron en los bolsillos de su abrigo, lo suficientemente apretados como para hacer que sus nudillos crujieran y se pusieran blancos. El rey sintió un estremecimiento ansioso y excitado recorrer su cuerpo de arriba a abajo, pero lo contuvo con maestría, apenas controlando su rostro en una amplia sonrisa llena de dientes. Una expresión enloquecida que Madara también tenía, aunque con un toque asesino y maníaco. El Uchiha simplemente quería los ojos de Naruto, pero Naruto quería lágrimas. Madara. Aparte. Acuerdo. Las palabras salieron con facilidad y el ninja mayor las escuchó claramente, dejó caer las manos a los costados y, al mismo tiempo, Naruto sacó las manos de los bolsillos y se quitó el abrigo. La prenda fue empujada por el viento hacia Karin y el médico la atrapó. El rey estabilizó sus manos a los costados, flexionándolas en preparación. No te contengas. Quiero que me des todo lo que tienes. Te arrepentirás de esas palabras pronto, chico. Los dos luchadores, ambos tan reverenciados que bien podrían ser dioses, se colocaron en sus posiciones de combate con un movimiento fluido. Madara le disparó a Naruto, el suelo se agrietó y se abrió cuando él disparó hacia el niño y Naruto se precipitó hacia Madara, un profundo cráter que quedó donde antes estaba. Dos tenues bolas de luz, una roja y otra azul.
Ningún ojo humano podía seguirlos mientras corrían para encontrarse, y cuando se encontraron, el cielo sobre todo el campo de entrenamiento se derrumbó.